Empresa Indumotora. EFU, la escuela oficial de fútbol de la U. Estelarbet.com. Con Estelarbet, juégatela. Club de Fútbol Universidad de Chile. Y Piri, una bebida para todos, más rica y más económica. Presentan La Magia Azul, el único y verdadero programa de la U. Producción general de Patricia Aguilar. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a La Magia Azul, el único y verdadero programa de la U. Faltando 15 minutos para que sean las 4 de la tarde de este día. Domingo, ya estamos instalados, equipo completo allá en la quinta región de Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander, porque la U enfrenta a Chimbarongo por octavo de final, fase regional, zona centro-sur a Chimbarongo, ni más ni menos. Así que estamos ya listos, preparados, estamos con don Héctor Tito Aguad para los comentarios, va a estar el Chinito Miñano ahí en el relato, está la Dani Alegría también para contar todos los pormenores que estén pasando ahí en la cancha. Vamos de inmediato con don Tito Aguad, porque estamos cortitos de tiempo. Tito, ¿cómo estás? Un abrazo como siempre. Bienvenido a la Copa Chile Easy 2023. ¿Qué tal, Marco Antonio Herrera? ¿Qué tal, amables oyentes, hinchas azules? Esta copa que tanto amo y que me interesa un huevo. Pero, bueno, la verdad que yo no sé para qué hacen con equipo amateur. Debiera ser la segunda división, la primera B y la primera A, y chao. Aquí, esta Copa Chile, los que juegan más son los equipos amateur, los otros con 4 partidos llegan a la final. Una copa que, bueno, tiene el premio de Copa Libertadores de América, pero cuidado, ayer Católica jugó con toda la titularidad y robaron a Colina. No, sí, así señor. No es gracia que los equipos de primera pasen a la siguiente ronda. Católica está eliminado. Deben tener vergüenza ajena de lo que pasó ayer en el partido. Así es que espero, y Magallanes acaba de golear, y les guste o no, la U tiene que golear hoy día porque va con equipo titularísimo. Listo. Perfecto, querido Tito. La previa de Tito cortito, porque estamos a 16 minutos de que arranque el partido, 15 minutos más o menos. Chinito Miñano, vamos de inmediato, ¿le parece si tenemos la formación ya confirmada de Universidad de Chile y también de Chimbarongo ahí para que Tito siga haciendo el análisis final en la previa de este partido, que será dirigido por Matías Quila, querido Tito? Primer árbitro, don Alejandro Molina. Segundo árbitro, José Retamal. Y árbitro asistente, Mauricio Burgos, con la tablet. Recordemos, Tito, Chinito, no hay VAR en este torneo, en la Copa. Hubiera habido VAR ayer, Católica, claro, no gana. Ayer clasifica Colina, claro. Ya, Chinito Miñano, lo dejo usted ahí en el Estadio Elías Figueroa Brander para que nos cuente la formación y todo aquello. ¿Qué tal, Marco Antonio Herrera? ¿Qué tal, Tito Aguad? Y por supuesto a toda la gente que ya está conectada a La Magia Azul, el único y verdadero programa de la U, presente por supuesto en la ciudad puerto para este primer partido de la Copa Chile 2023 frente a Chimbarongo FC, el equipo del Mimbre que ya se encuentra por supuesto aquí en Valparaíso, lo propio Universidad de Chile. Estamos a puertas de que los equipos ya vayan saliendo a la cancha. Mientras tanto, Marco, Tito, vamos a ir con las formaciones, la formación de la U para esta tarde. Barrera, el himno. Ahí va el himno. Vamos, Chinito, ahí va el himno. En el arco, con el número 25, Cristóbal Campos. El compadre, que nos ha hecho gran campaña en los últimos partidos. Línea de cuatro al fondo, lateral derecho número 6 en la espalda para Jonathan Andía. Te daba Gómez como titular, yo di Andía, el profe nos escuchó y Andía el cachorro en la titularidad por derecha. El número 22, uno de los mejores refuerzos de la temporada, Matías Saldivia. Yo diría que es el tigre de la U. Así de simple, Matías Saldivia,
el mejor refuerzo azul. El número 17 y la jineta de capitán en el brazo es para Luis Casanova. Qué bien volvió después de la lesión el chino Casanova acompañando al Tigre Saldivia. Cerrando la línea de cuatro defensores en el fondo, el lateral zurdo será Marcelo Morales. ¿Le seguiré diciendo Chelito o de una vez por todas le digo Chelo? ¡Vamos, Morales! ¡Juégate la titularidad de la camiseta! ¡Rumbo! En la mitad de la cancha, el contención del equipo, el número 29, se ganó la camiseta jugando contra River, Renato Cordero. ¡Corderito! ¡Este es un corderazo, compadre! ¡Suerte para ti, chico! Vértice derecho del rombo para el número 28, el ex Huachipato Israel Poblete. La pobleneta del chino se está quedando en pobleneta nomás, pero vamos. Yo deseo que la U gane, magia azul. Así que juegue bien Poblete. Punta izquierda del rombo para el número 20, Federico Mateos. ¡Ay, Federico! ¡Feo, feo, feo! Yo no sé si vaya a cubrir bien a Morales. ¡Cuidado! Pero hoy día te voy a cachetear con Chimbarongo. ¡Feo, Mateo! Punta del rombo para el enlace, para el creador, para el canterano, para el número 10, Lucas Asadi. ¡Ahí está el turco! Ahí está para mí el verdadero diamante de la U, siempre que el técnico lo ponga 5 partidos seguidos. 2 delanteros, 1 que también nació en Huestes Azules, que cumplió más de 100 partidos con la camiseta azul, el número 16, es para Nicolás Guerra. Le dicen el Kun, le dicen el Kun, pero no es el Kun, es solamente Guerrita, pero para mí es el mejor acompañante de cualquiera de los dos delanteros, ya sea el Chorri o sea Fernández. Y para cerrar el 11 de Mauricio Pellegrino, la punta de lanza, el 9, el delantero de área, el goleador, el número 30, Cristian Palacios. Chorri, Chorri, acuérdate de tu época de Unión. Por favor, soluciona problemas solito. No esperís que te la dejen en bandeja. Ahí está, el Chorri Palacio. Y para quienes comparten la energía del cambio, llega el nuevo Zedo 300EV, que es el primer camión eléctrico de Hyundai. Cero emisiones, cero ruido, no esperes más y renuévate con la nueva energía del camión Zedo 300EV. Cotízalo en Hyundai Camiones y Buses. .cl, Chinito Miñano. Ahora sí, de corrido la formación, el 11 de Mauricio Pellegrino para enfrentar. Con la banca, Marco. Para enfrentar a Chimbarongo FC, Chinito. Número 1 para Cristóbal Campos, número 6 para Jonathan Andía, el 22 para Saldivia, el 17 para Casanova y el 14 para Morales, 29 Renato Cordero, 28 Israel Poblete, 20 Federico Mateos, número 10 Lucas Asadi, Nicolás Guerra con el 16 y el Chorri Palacios con la 30. Y todos los productos oficiales de la U para usar todos los días está en nuestra tienda oficial. No olvides, si eres abonado, 15% de descuento y despachos a todo Chile. Ingresa a tienda.udechile.cl. Tíreme la banca, Chinito de la U, también, rapidito para que anote Tito. Sí, señor. Ipso facto, vamos con la banca de la U, el número 13 para Christopher Toselli, el 3 es para Ignacio Tapia, 15 Luis Felipe Gallegos, el 19 para Juan Pablo Gómez, 23 para el argentino ex Racing de Avellaneda Neri Domínguez, el 24 es Renato Huerta, el 27 es Jason Fuente Alba y el director técnico se llama Mauricio Pellegrino. Las cosas más ricas pasan siempre alrededor de una Piri, más rica y más económica. Piri, una bebida para todos, encuentra en supermercados y almacenes de tu barrio. 3 litros por unos pocos Piri pesos. Don Héctor, Tito Aguad, Chinito Viñano, tenemos la de Chimbarongo también para que la anote al Chimbarongo. Sí,
Pero por supuesto que sí, señor. Vamos de inmediato, rápidamente con la formación de Chimbarongo. Tomás López en el arco, línea de cuatro en el fondo. Benjamín Herrera, Juan Pérez, Brian Rosselli, Alexander del Río. Tres hombres en la mitad de la cancha con doble seis. José Meneses, el capitán, y Cristian Enríquez. Adelante de ellos, Elías Caro. Tres delanteros. Por derecha, Mauricio Centeno. Por izquierda, Mauricio San Martín. Y el 9, que es el número 23, Benjamín Galás. Ahí está, Tito. El 11 de Chimbarongo, sí. FC. No conozco a nadie, pues, así que no. me da exactamente lo mismo. Es como verlo jugar contra la Liga de Itacura, donde jugaba yo. La U, acuérdate, Marco, lo que conversábamos, nomás ya no era discusión, era conversación. Tú me pedías una y otra vez cuál era mi formación. Sí. Y yo te dije, te voy a dar mi formación y te voy a dar la que va a colocar el profe. Y esto te lo dije el día martes o lunes, sí. No sé. Pero, y es exactamente la que te dije. Sí, pero tú tenías la duda, Tito, con Asabi. Tú me decías, no, si no va a poner Asabi. Sí. Esa era tu duda. Asabi, pero Asabi, lo dijimos, arranca desde el minuto uno frente a Chimbarongo. Es que la verdad, Marco, sí, yo creo que me equivoqué con decir que no va a colocar a Sadi porque tendría que ser muy burro. A Sadi, como dije en la dotación de la formación de la U, dije es el diamante verdadero de la U. Entonces, si no juegan estos partidos, ¿cuándo? ¡Ah, qué lindo público de la U, oye! ¡Qué lindo público! La U, vamos con camiseta roja, miércoles. ¡Aló! Si el fútbol es lo tuyo, Estelarbet es tu lugar. Visita estelarbet.com, ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas y cuando ganas te pagan rapidito en solo minutos. Por eso con Estelarbet, juégatela y gana. Estamos en Valparaíso con el Chino Miñano. Chinito, el Tito decía, muy buen público de la U. Está repartida la cosa. Llegó hasta gente de Chimbarongo también, Chinito. Cuéntanos ahí, aprovechamos de saludar también a la Dani Alegría. Sí, efectivamente, bastante público de la U. En un momento, incluso 20 minutos antes del partido, la galería estaba media vacía. Uno decía, ¿pero dónde está la gente de la U? Bueno, estaban en las inmediaciones del estadio, por supuesto, haciendo la previa, unos con asado, otros en la playa, las torpederas. Lo cierto es que aquí ya está la hinchada del León lista para alentar al equipo que ya está en la cancha. Universidad de Chile va a vestir su camiseta alternativa, la que fue presentada hace poco con mangas azules y completamente de rojo hacia abajo, pantalones cortos y calcetas también de color pasión. Chimbarongo estará vestido de manera entera por su clásico verde mimbre. Ahí está entonces el equipo local. La visita ya formados en la mitad de la cancha junto a la cuaterna arbitral que encabeza Matías Quila. Comienza el saludo protocolar de Universidad de Chile encabezado por el capitán Luis Casanova. Ya se van a repartir las piezas, los equipos, los jugadores en la cancha y vamos a quedar a tan solo 3 minutos del pitazo inicial para este primer partido de Copa Chile en la Magia Azul. Es la Magia Azul, el único y verdadero programa de la U. Estamos en Valparaíso, estamos en el Elías Figueroa Brander, octavo de final Copa Chile 2023, Universidad de Chile, Chimbarongo, partido que arranca en segundos, querido Tito. ¿Algo más antes de que arranque el partido? Bueno, voy a decir una ironía que le va a caer pésimo a la gente de la U, a nuestra gente, a nosotros mismos. Llevamos 6 partidos sin ganar. Si no ganamos hoy día, la próxima semana transmitimos la Premier League. Bueno. Es lo único ya que voy a decir. Ya. Muchachos, les cuento que en estos momentos se lleva a cabo un homenaje a Nicolás Guerra, porque ya sabemos que tuvo más de 100 partidos vistiendo la camiseta azul. Ahí está el gerente deportivo Manuel Mayo, también vestido con casaca bullanguera, por supuesto, llevando la camiseta enmarcada que lleva el número 100, representando los 100 partidos del Nico Guerra, a lo que es la cancha del Elías Figueroa Brander. Ahora sí, todo listo, todo dispuesto. En 3 minutos más empieza el partido aquí en Valparaíso. Chino, ¿me escuchas? Sí, Tito. Chino, ¿viste jugar a básquet en la nueva contratación de la U, el de Cobresal en la selección sub-17 o no? No vi ese partido, Tito. Ya, no digo que sea malo, pero lo hacen jugar pegado a la orilla, jugó como las pelotas.
Espero que no sea el Vázquez que contrató la U. Espero que el Vázquez sea lo mismo que le puede pasar hoy día a Xavi. Si a Xavi lo colocan en la punta del rombo, que juegue en la punta del rombo. Pero no me lo vayan a mandar al lado izquierdo a marcar al lateral. Estamos jugando con Chimbarongo, con todo respeto, compadre. Pero aquí el chico se puede, el turco Asadi, se puede dar un festín y a él lo dejan libre. Eso sería. Y para quienes comparten la energía del cambio. Sí, señor, dígame. Le regalaron a Jonathan Andía una camiseta, homenaje desde Chimbarongo, equipo en el que el Cachorro alguna vez jugó. Sí. Oye, yo reconozco que tiene que estar el apellido de la mamá, porque se coloca Andía León. A mí me encantaría que Andía se coloque Cachorro Andía. Si alguien me está escuchando y le dice que se coloque Cachorro Andía, nada más. ¿Por qué, Tito? Porque es más choro nomás. Se lo haremos saber. Es más choro. Compañeros, aquí Tito Marco, aquí en el estadio se van a formar los equipos en la mitad de la cancha porque vamos a proceder a vivir un respetuoso minuto del silencio por el fallecimiento, el cobarde asesinato del cabo de Carabineros Palma. Así que en cualquier momento el locutor del estadio va a llamar un minuto de silencio al que nos vamos a por supuesto con todo respeto y os avisaré cuando eso pase. Para quienes comparten la energía del cambio, llega el nuevo Sedo 300CB, que es el primer camión eléctrico de Hyundai, cero emisiones y cero ruido. No esperes más y renuévate con la nueva energía del camión Sedo 300CB y cotízalo en hyundaicamionesybuses.cl. Minuto de silencio. Está entrecortado ahora, sí, Chinito. Se nos está cortando, Chinito. ¿Eh? Sí. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Nosotros no. Pero, ah, no, pues si lo tengo con hay un minuto silencio. De silencio. Pasa que hay un minuto de silencio que la hinchada no está cantando. No respeta. Nosotros nos adherimos al minuto de silencio. Hay un toque de trompeta también. Ahí está, señoras y señores, concluye entonces el minuto de silencio y los equipos ahora sí se comienzan a dispersar por la cancha. Universidad de Chile entonces va a estar desde el lado norte, lo propio Chimbarongo en el sur. Ahí ya está el capitán entonces, Luis Casanova, dispuesto a ordenar a sus compañeros. Se reparten todos por el campo en sus respectivas posiciones. Va a mover Chimbarongo a través del número 15, que es Mauricio Centeno. En cualquier momento va a comenzar el partido aquí en La Magia Azul. Y recuerda que todos los productos oficiales de la U para usar todos los días están en nuestra tienda oficial. No olvides, si eres abonado, 15% de descuento y despachos a todo Chile. Ingresa a tienda.udechile.cl. Es La Magia Azul, el único y verdadero programa de la U. Ahora sí, Chinito, parece todo listo, todo dispuesto, como se decía antes, para que arranque Chimbarongo, Universidad de Chile. Ahí está entonces la pelota en la mitad de la cancha. Somos La Magia, el único y verdadero programa de la U y en directo desde la ciudad puerto aquí en Valparaíso, en el estadio Elías Figueroa Brander, listos y dispuestos para vivir el debut de la U en Chile 2023. Primer escollo, se llama Chimbarongo FC. En cualquier momento va a venir el caso de Matías Quila, que dice que va a empezar el fútbol aquí en la quinta región. Las cosas más ricas pasan siempre alrededor de una Piri. Más rica, más económica. Piri, una bebida para todos. Encuéntrala en supermercados y almacenes de tu barrio. 3 litros por unos pocos Piri pesos. Pitazo inicial de Matías Quila. Rueda el cuero sagrado por el verde pasto aquí en la ciudad puerto. Ya mueve Chimbarongo. Recupera la pelota la U. Se enfrentan en el marco de la Copa Chile. Bullangueros y los del Mimbre. Ya la mueve Matías Saldivia sobre la izquierda. La tiene Marcelo Morales. Ahí está la pisa con pierna izquierda. La toca hacia la mitad de la cancha para Federico Mateos. La marca encima es de Benjamín Herrera. La sacan más atrás para que suba al campo. Dentro del área. Abre Campitos. Lo busca por la derecha Jonathan Andía. Ya estamos en el minuto 30.
Segundo quinta de este partido, mueve la U, la tiene Saldivia, adelanta para Lucas Padi y la retrocede para Renato Cordero, que abre muy bien sobre la izquierda para encontrar la presencia de Federico Mateos justo antes de la mitad de la cancha. Quiere meterle cambio de frente, Mateos lo marcó muy bien arriba, un hombre que quiere recuperar Universidad de Chile, la tiene Chelo Morales, la saca atrás para Luis Casanova, que pone orden en la retaguardia azul. Primer minuto de juego, 0-0 el marcador. Dice la magia, solo el único y verdadero programa de la U. Estamos en la Copa Chile 2023. Relata el Chino Miñano. Y mueve Chongo en el fondo. La pelota la tiene el arquero Tomás López. Quiere salir con el central que Pérez. La abre a la derecha para Ben Herrera. No logra conectar el lateral diestro. Balón fuera de la cancha, justamente en tres cuartos por la izquierda. Lateral. Juego de manos para la U. Las cosas más ricas pasan siempre alrededor de una Piri más rica y más económica. Piri, una bebida para todos. Encuéntrala en supermercados y almacenes de tu barrio. 3 litros por unos pocos Piri pesos. Fuera de juego para Nicolás Guerra. Lo querían buscar adelante. Al Kun, al costado izquierdo de la media luna del Chimbarongo. El juez de línea levanta la banderola y dice que estaba fuera de juego. Tiro libre para el equipo local en 2 minutos del primer tiempo. Y si el fútbol es lo tuyo, Estelarbet es tu lugar. Visita estelarbet.com y ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas. Y cuando ganas, te pagan rapidito en solo minutos. Por eso con Estelarbet, juégatela y gana. Minuto de partido, 0-0, la pelota la mueve Universidad de Chile por costado derecho y la echan a correr fuerte para Palacios por la banda. Ahí va Uruguay, quiere sacar el centro hacia la mitad, cuidado que la tiene Renato Cordero, está en posición de remate, engancha el centro para Mateos, le queda Cordero otra vez, quiere cambiarlo sobre la izquierda para Xavi, el que recupera finalmente es un hombre en la retaguardia que es Benjamín Herrera, sale jugando, recupera Jonathan Díaz, tres cuartos de cancha, zona derecha, caracolea al cachorro, se le van encima con todo Alexander del Río, insiste Andía, qué bien que lo dejó en el camino, puede sacar el centro, falta nada, el árbitro Matías Quila lo dudó un segundo, termina diciendo que no hay infracción en contra del cachorro, lo que respecta entonces es saque de meta que favorece a Marongo en 3 minutos, el primero. Y para quienes comparten la energía del cambio, llega el nuevo Sedo 300 CB, primer camión eléctrico de Hyundai, 0 emisiones y 0 ruido. Cotízalo en hyundaicamionesdebuses.cl. Relata el Nico, el Chino Miñano. Saca desde el fondo Chimbarongo la pelota, la rescata por la izquierda Mauricio San Martín, ahí está avanzando por el flanco, le mete muy bien el pie Israel Poblet, que recupera y toca la mitad de la cancha para Federico Mateos, la adelanta para Lucas Asadi, que comienza a dibujar y ojo que se viene con todo Asadi, se subió a la moto Asadi, viene en tercera, cuarta, quinta, va a ser golazo de Asadi y está, trajo al arquero, atacada impresionante de Tomás López, la verdad es que fue definición deficiente de Lucas Asadi, que todo lo hizo bien, agarró la pelota en la mitad de la cancha, le puso primera, tercera, cuarta, aceleró, pasado de cuarto, se metió dentro del área, definió al medio, al cuerpo del arquero, le dio al bulto nomás el turco Asadi, primera llegada, casi el romántico viajero Tito. Lo que pasa es que ese es el Asadi que todos queremos ver, pero cuando se carga muy a la izquierda, como él es derecho, tuvo que buscar su pierna más cómoda, si la deja para la izquierda, te aseguro que habría sido gol. Gran jugada de Asadi al estilo Leo Rodríguez. Dani Alegría, tremenda escapada de Asadi por la mitad de la cancha. El Asadi que todos queremos ver, como dice Tito. Aguántame, Susi, Dani, que hay pelotazo largo para la Universidad de Chile, pero tenemos banderola en alto. Claro que sí, ahora sí vamos con la voz de Dani Alegría y la jugada de Asadi. Sí, una muy buena aproximación de Lucas Asadi en una faceta más de enlace en este partido, un carrerón que fue casi imposible para el portero Tomás López, pero finalmente faltó el finiquito, faltó el puntazo final en esta aproximación más cercana de Universidad de Chile. Habilitado Federico Mateos, pelotazo largo, no, otra vez banderola en alto, parecía, pintaba que estaba habilitado Federico Mateos, pero el juez de línea dice lo contrario, en el primer cuarto de cancha del equipo local, hay salida desde abajo para Chimbarongo. Las cosas más ricas pasan siempre alrededor de una Piri, más rica y más económica, Piri, una bebida para todos, encuentra en supermercados y también en el almacén de tu barrio, 3 litros por unos pocos. Piri pesos, relaten la magia azul, el Chino Miñano. Mueve Chimbarongo en la retaguardia, la tiene Juan Pérez, la tocaba para Brian Rosell, sale jugando con el arquero que se equivoca, pero logra conectar finalmente con Benjamín Galás. Se la roba un hombre que es Israel Poblete, toca atrás para Matías Saldivia, apertura sobre la izquierda, pasado la mitad de la cancha para Marcelo Morales, que ya controla con pierna izquierda y va enfilando hacia la mitad
de la cancha, toca con Renato Cordero, otra vez sobre la zurda para encontrarlo, esta vez a Federico Mateos, que lo ve habilitado a Lucas Asadi, dentro del área Asadi para el primero, ahí está el centro de zurda, barrida espectacular, oportuna de Benjamín Herrera, que manda esa pelota fuera de la cancha y tenemos córner, tiro de esquina, saque desde el cuadrante para la U, que lleva el número. El primero. Lo juega rápido la U, ahí está el centro de Morales, rebotan un defensor de Chimbarongo, vienen a la repesca, la gana finalmente Casanova, el pivoteo dentro del área, ahí está el primero, puede ser para Saldivia, la media vuelta de Saldivia, buscaba su gol Saldivia, pero nuevamente la banderola del juez de línea dice que estaba todo inhabilitado, primeros grandes, 6 minutos de la U, que insiste que va por el arco rival, Tito Aguad. Bueno, no es novedad ver que el protagonismo lo iba a tener por cosa natural Universidad de Chile, por plantel, por nombre, por campeonatos en los cuales compiten, no hay por dónde pensar lo contrario. Ahora, la U tiene que tener certeza de conversión. Asadi, en esa jugada que le sacan la pelota al córner, se demoró tanto mirando al centro. Viene Churri Palacio por la derecha, saca el centro a la mitad de la cancha para Lucas Asadi. Revienta finalmente Brian Rosell. Discúlpeme, Tito, la pelota la tiene Renato Cordero. En la mitad de la cancha comienza a caracolear. Deja botado un hombre de Chimbarongo. Ahí está el número 29. La extiende para Mateos. Apertura para Morales. Engancha el Chelo. Va a comenzar a encarar. Viene por la orilla. Ahí está frente al 26 del área. Se junta con Lucas Asadi, que tiene espacio para maniobrar. No encuentra adelante al Kun Guerra, que la saca más atrás para Mateos. Centro de Mateos sobre la derecha para la subida de Andía, que está habilitado. Va en el centro del Cachorro y está. ¡Sacó Rosell! Sacó nuevamente Brian Rosell. Le queda otra vez a la U. Viene el centro de Andía. De nuevo, esta vez Alexander del Río para despejar. Sale jugando Chimbarongo vía Cristian Enríquez. La apertura es por la izquierda nuevamente para Alex del Río. La vuelve a robar la U. No le da pausa al romántico viajero, al equipo del Mimbre. 7 minutos del primer tiempo. 0-0. La pelota a la mitad de la cancha. Justo frente a la media luna para el Kun Guerra. La tiene Mateos nuevamente con apertura sobre la zurda. Al carril para Marcelo Morales. Toca otra vez para Lucas Asadi. Ahí está el número 10, viene el turco Asadi, le cae uno, le caen dos, caracolea, vuelve a salir sobre la izquierda, 7 minutos, 0-0, ataca Morales, mete la pelota dentro del área para Guerra, ahí está otra vez despejando un hombre que era Juan Pérez, pelota fuera de la cancha, señoras y señores, córner, tiro de esquina, saque desde el cuadrante para la U, que lleva el número. Es el segundo para la U, Chinito. Sí, señor, y lo va a servir. Anote Marco. El 10. Lucas Asadi ya se para frente a esa pelota. Ahí está posicionado en el cuarto de círculo. Saca con pierna derecha. La pivotean en el área y está afuera. Dijo Rosell, el remate. No tuvo Mateos. Insiste la U, quiere tirar el caño a Asadi. Pelota fuera de la cancha. Otra vez se pierde sobre la línea de cal. Desde el mismo sector, desde el cuadrante izquierdo, tenemos córner otra vez para la U. Y esta vez con el número. Es el tercero para la U, Chinito, en Valparaíso. 9 minutos, 0-0. Centro de Asadi al primer palo, pivoteo de Saldivia y está. ¡Palo! ¡Gol! ¡No! ¡Sí! ¡Gol! 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 Apareció el homenajeado, señoras y señores. Apareció Nicolás Guerra en el área. Luego de un centro de Asadi del cuadrante izquierdo. En su tercer intento desde el córner. Un pivoteo en el primer palo de Matías Saldivia, me parece. Luego un cabezazo que da en el palo y le queda en la repesca. Al Kun Nicolás Guerra. El número 16 en la espalda para poner la primera cifra. Y volver a encender el fuego sagrado en el alma del hincha de la U, que quiere ver a su equipo ganar. Aquí en Valparaíso. A los 9 minutos. Del primer tiempo, 1 para la U, 0 para Chimbarongo, Nicolás Guerra y la primera cifra para el romántico viajero. Y ese fue un gol de Estelar Bet. Con Estelar Bet, juégatela y gana. Tito. No sé si la Dani querrá después dar la opinión. Yo creo que esto le va a hacer muy bien a Guerra, fundamentalmente para la confianza, aunque evidentemente la pelota le cayó en el muslo, no había nadie, no había arquero, pero hay que estar donde se debe estar para convertir. Por ejemplo, el Chorri Palacio no ha tocado la pelota, Guerra ha participado del juego,
Me parece que lo de Saldivia fue espectacular y de mucha mala suerte, porque hace rato que busca el gol, la pelota le da en el parante derecho, el izquierdo, el arquero, digamos, y le cae al Kun Guerra. Todavía el equipo de Chimbarongo no pasa a la mitad de la cancha, o sea, es una cosa bastante normal que podía suceder, y bien la hubo. Yo no sé si la Dani Chinito tendrá otra óptica en vivo e indirecto. Aguánteme que viene Lucas Azari dentro del área, está el segundo del agua y está. ¡Qué atajadón impactante, pero impresionante! ¿Eh? No sé si alguna vez vi un reflejo semejante como el que acaba de desprender Tomás López. Increíble cómo reaccionó ante el Churri Palacios, que definía solo por el segundo palo. Insisto, increíble atajada del portero de Chimbarongo. Pelota fuera de la cancha. Córner para la U, que lleva el número. Anote, Chinito. El número 4, el cuarto para la U. No se lo puede perder. Y no tiene otro más, Barrera, porque la pelota se fue fuera de la cancha y tenemos el quinto córner para Universidad de Chile. Demos un minutito, Tito Aguad, que lo van a servir rápido. Esta vez desde el cuadrante derecho se prepara otra vez Lucas Azadi. 12 minutos del primer tiempo, 1-0 lo gana la U. Centro con comba cerrada, el punto penal para Saldivia. Despeja Rosell. La pelota le queda a la mitad de la cancha a Cristian Enríquez, que quiere salir jugando. Prefiere el pelotazo adelante para buscarlo a Benjamín Galás. El que gana ese balón de gran forma es Renato Cordero. La entrega para el Chelo Morales. Saca atrás la pelota para Saldivia, que se junta con el capitán Casanova. Señoras y señores, a los 12 minutos del primer tiempo, lo gana la U por 1-0. Si el fútbol es lo tuyo, Estelar Bet es tu lugar. Visita estelarbet.com y ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas, y cuando ganas te pagan rapidito en solo minutos. Por eso con Estelar Bet, juégatela y gana. Relata el Chino Miñano. Casi cae el segundo de Universidad de Chile, vía Chorri Palacio, la recupera otra vez la U, presión alta del equipo bullanguero, la tiene Federico Mateos con espacio, puede pisarla, ¿qué hizo? ¡Qué bien la hizo Mateos! ¡Es un golazo! ¡Ahí está! ¡Atajadón impresionante! De Tomás López otra vez, definió al medio Mateos, le quiso dar de cachetada a lo Luka Modric, no logró conseguir el tres dedos, falló la trivela del número 20 del exñublense, se queda con esa pelota Tomás López, el portero de Chimbarongo, y esto sigue 1-0 para la U. Dani, alegría la definición de Mateos, un poco displicente, ¿ah? Sí, por lo menos tuvo la intención, y eso es lo que se valora, que el equipo esté siempre arriba, está atacando bastante, y lo de Nicolás Guerra también destacable justo hoy día en este partido, donde cumple su 100 cotejo junto a la U. Un datito, está Leandro Fernández justo a 2 metros de nosotros por el palco, acompañado también de Cecilia Peri y los directivos, así que llegó hasta acá Leandro Fernández manejando en su auto. Perfecto, Dani, ataca la U, viene por la derecha Jonathan Andía, centro del cachorro Andía, el punto penal, la pivotea al portero, ahí está para Nicolás Guerra, la saca atrás para Mateos, fuera, sacó el bate de béisbol Federico Mateos y mandó el jonrón nomás, fuera de la cancha esa pelota, a la tribuna, acá en el Elías Figueroa Brander, avisa la U constantemente, todos los minutos llegando, en 14 minutos el partido sigue, 1-0 para el romántico viajero. Y para quienes comparten la energía del cambio, llega el nuevo Sedo 300CB, que es el primer camión eléctrico de Hyundai, cero emisiones y cero ruido. Además, no esperes más entonces y renuévate con la nueva energía del camión Sedo 300CB. Cotízalo en Hyundai Camiones y Buses .cl. Tito, este partido me recuerda cuando yo estaba en kinder, chiquitito, tenía 4 años, y jugamos un partido con los de octavo, Tito. Con los pailones de octavo. Sí, la verdad que la U ya debiera ir 4-0. Creo que el Chorri Palacio, a pesar de la buena atajada de López, no se puede perder ese gol. Eso se le pega abajo, al lado, a un costado, no de frente. Lo de Mateo, con la técnica que tiene, no le puede pegar un jonrón de la manera que le pegó. Hubo un mano a mano del propio Azadi, que el arquero tapó en forma extraordinaria. Ya tengo podium absoluto, ¿eh? Absoluto. Sí, Azadi, lejos el mejor jugador de la cancha. Lejos. ¿Sabes lo que te iba a comentar? Ataca la U, la Guerra por el costado izquierdo, que filtra la pelota dentro del área. Recupera finalmente Chimbarongo, la tiene el número 6, que es Cristian Enríquez, quiere salir, pero lo atosigan entre Lucas Azadi y el mismo Nicolás Guerra. Finalmente la pelota la tiene que sacar obligadamente de la cancha el equipo Imbre. Esto significa que tenemos lateral para U.
Y recuerda que todos los productos oficiales de la U para usar todos los días están en nuestra tienda oficial. No olvides, si eres abonado, tienes un 15% de descuento y despachos a todo Chile. Ingresa a tienda.udechile.cl. 16 minutos del primer tiempo, 1 para la U, 0 para Chimbarongo. Cuidado que la pierde Jonathan Andía, pero se logra rehacer. El Cachorro la saca más atrás para Matías Saldivia. Le pone paños fríos en estos momentos al partido que lo gana por la cuenta mínima. Ya la tiene Cristóbal Campos. Ahí está el cancerbero azul. La saca sobre la izquierda con pelotazo largo para Marcelo Morales, que ya se junta con Federico Mateos. De zurdo a derecho. Ahí está Mateos intentando hacer que se pinche esa pelota. Claro que lo logra. El número 15, que es Mauricio Santateral. Juego a 10 dedos. Otra vez para la U. Y si el fútbol es lo tuyo, Estelarbet es tu lugar. Visita estelarbet.com. Ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas. Y cuando ganas, te pagan rapidito, en solo minutos. Por eso con Estelarbet, juégatela y gana. Renata el Chino Miñano en la magia azul. Va ganando la U, Chinito. Va ganando la U, no es malo. Sí, señor, va ganando la U. Y queremos saber el comentario, la opinión del maestro de este primer cuarto de hora que ya se fue acá en el Liga Figueroa Brander. Tito Aguad, ¿cómo ve al equipo de Pellegrino en la Ciudad Puerto? Bueno, no se puede analizar completo porque se ha jugado un solo lado la cancha, por lo tanto los defensores no han tenido ningún trabajo. Cordero cuando recibe la pelota. Otra vez Tomás López, discúlpeme Tito que lo atropello, que no para la U, esta vez de zurda el Chorri Palacio dentro del ala, tuvo que manotear afuera con repelente de gol. Tomás López que manda esa pelota fuera de la cancha, tenemos córner para la U, barco número. Es el número 6 para la U. Ahí está el segundo del podio, ¿ah? Y lo hacen rápido, centro a la zona caliente, López. La pelota casi la pincha Saldivia, le queda abierto por la derecha el Chorri Palacios, que saca el centro con pierna zurda. Cuidado que hay un jugador de Chimbarongo tendido en el piso, en el área, el árbitro Matías Quila pone pausa al partido para ir a atender al jugador del equipo local. Esto sigue en 17 minutos, 1 para la U, 0 para Chimbarongo. Continúe, Tito. Voy a seguir con mi... Gracias, Marquito. Tito. La verdad que decía que hasta el momento Cordero lo que recibe lo distribuye con experiencia, sino que con claridad. Mateos entendió que este partido no es para que esté preocupado la marca, sino que para que vaya a atacar y se junte con Asadi en la creatividad del fútbol. Andía entendió que tiene que pasar, que no tiene a nadie que marcar. A mí me gustaría a Sadi verlo un poquitito más como lo estoy viendo ahora, yendo a buscar un poco pelota atrás, escapándose de la marca que le puedan aplicar los rivales. El Chorri Palacio está con la pólvora mojada. Todo lo que hace llega bien, pero el destino final es equívoco. Y Guerra ha sido inteligente para jugar, hizo el gol, dio dos pelotas, dos asistencias de posibilidad de gol. No puedo hablar que la U está jugando extraordinario, porque virtualmente está jugando sin rival, pero bueno, ayer Católica también estaba jugando un poco sin rival y debió haber quedado eliminado. Entonces, démosle el mérito que la U va ganando 1-0, pero debería ir 4-0 por lo menos. Y las cosas más ricas pasan siempre alrededor de una Piri más rica y más económica. Piri, una bebida para todos. Encuéntrala en supermercados y almacenes de tu barrio. 3 litros por unos pocos Piri pesos. Relata en La Magia Azul, el único y verdadero programa de la U por Copa Chile. Relata el Chino Miñano. Claro que sí, Marco, porque somos La Magia Azul, el único y verdadero programa de la U en vivo y en directo desde el Estadio Liga Figueroa Brander aquí en la Ciudad de Puerto, en directo desde la quinta región en Valparaíso, viviendo el primer partido de Copa Chile, donde gana la U por 1-0. Quiere el equipo de Pellegrino, saque lateral desde el costado de Asadi para Mateo. Chocó feo Asadi, ¿ah? Chocó feo Asadi con un jugador de Chimbarongo, Dani Alegría, ambos jugadores tendidos en la cancha, como que fueron al choque entre 3, un azul y 2 verdes. Sí, se ve afectado Lucas Asadi, aún no entra así el cuerpo médico a asistir al jugador, pero fue un choque bastante fuerte, ya lo ayuda a técnico Tierra a poner el pie, está un poco mareado parece Lucas Asadi, acude un golpe en su nuca, lo mismo el jugador de Chimbarongo, pero al parecer no fue nada grave. Lo que pasa, Chino, que el jugador que va a marcarlo, lo empuja a Asadi, y Asadi, que ya está de pie, choca con el que venía por su derecha y venía con el codo arriba y le pega en el rostro.
pero no pasó más allá que eso, incluso quedó más contundido el de Chimbarongo que Asadi, así que me gusta que Asadi vaya al choque, que le peguen, que yo creo que tiene que mostrar guerrero también, tiene que ser guerrero. Abónate y vuelve a sentir la pasión. Oiga, el arquero de Chimbarongo de alegría, sin miedo, ¿eh? Sin miedo, y uno de los protagonistas ya en este primer tiempo, ha salvado mucho al equipo del Mimbre, y bueno, al igual que el día de ayer entre Universidad Católica y Deportes Colina, porque creo que se está llevando el protagonismo. Sí, pero Barrera, ¡venga, no más, Barrera! El de ayer, Marco, era guatoncito, ¿ah? Sí, pero fue el de ayer, Tito, jugador de la cancha. No, él tiene pasos por selecciones menores, Tito. Sí. Este chico era un buen proyecto de arquero, por ahí se perdió, tiene problemas con el peso, obviamente, pero era un buen proyecto de arquero el chico de Colina, así como el que estamos viendo ahora en Chimbarongo, Chinito Miñano. A buen arquero el muchacho. Yo lo puse, sí, señor, protagonista sin dudas. Ataca la U, la pelota profunda del Churri Palacio para Lucas Asadi, 21 minutos del primer tiempo, 1-0. Centro de Asadi en la zona caliente, le va a quedar rebotada al Churri Palacio por la derecha. Pégale, Chorri, nomás. Quedó muy abierto, pretende sacar el centro. Mira, ahí está el segundo palo. Claramente no es su especialidad la asistencia en uruguayo. Palacios, que le dio feo a la pelota. Se pierde nomás por el fondo de la cancha. Era para Uti Aguad, saque de meta para Chimbarongo. Abónate, vuelve a sentir la pasión desde el tablón. Tú también, Tito, abónate en el departamento del hincho, simplemente sí, ingresando al sitio web abonos.udechile.cl. Ahora sí, don Tito, todo Chile, todo el mundo te escucha. Sí, voy a tomar un sorbo de piri para no enojarme por la farra del Chorri Palacio. Así que siga nomás, Chino Miñano. Muchas gracias, Tito Aguad. 22 minutos y medio del primer tiempo. 1 para la U, 0 para Chimbarongo. Insiste el equipo de Pellegrino por el costado derecho, pero recupera muy bien el cuadro mimbrero. La saca Cristian Enríquez. Ahí está el número 6 con pelotazo diagonal sobre la izquierda para buscarlo Mauricio San Martín. Pero llega primero Matías Saldivia, que ya toca el costado con el capitán Lucho Casanova. Avanza algunos metros. La extiende para Mateos. Estira con pase vertical para que la controle Mauro Morales. La saca hacia la mitad de la cancha para Renato Cordero, que ya toca otra vez hacia atrás con Lucho Casanova. Pimponean entre los centrales Casanova y Saldivia. La tiene el número 22. Ahí está Matías. La toca otra vez para Casanova. Todo calmo en el rancho Bullanguero, pero ya lo midió el capitán el pelotazo. Lo vio picando por la mitad de la cancha a Nicolás Guerra, que está adelantado, offside, fuera de juego, inhabilitado. Tiro libre para Chimbarongo. Y para quienes comparten la energía del cambio, llega el nuevo CEDO 300EV, que es el primer camión eléctrico de Hyundai, cero emisiones y cero ruido. No esperes más y renuévate con la nueva energía del camión CEDO 300EV. Cotízalo en Hyundai Camiones y Buses.cl. Perfectamente, Tito, este partido lo podría haber jugado en el arco de la U, Carlitos Mata. Absolutamente, y él dice que ha jugado al arco. Por eso lo digo, Tito. Sí, pero bajó la intensidad la U, ¿eh? Cuando llegamos apenas a los 23 minutos, bajó la intensidad, no sé por qué, porque los primeros 15 minutos era una tromba Unidad de Chile. Y pararse bien, no saben dónde buscar a los rivales. Entonces, vamos, muchachos, esto hay que golear, viejo. Rígate el Chino, Miñano. 25 minutos del primer tiempo, sopa la magia azul, el único y verdadero programa de la U, lo gana Universidad de Chile por 1-0, pelotazo largo para Marcelo Morales, que saca el centro a la zona caliente para Palacio. ¡Gol! ¡Por fin! ¡Gol! ¡Palacios! ¡Gol! De Chile, el centro desde la izquierda de Marcelo Morales a la cabeza del Chorri Palacios. Apareció el goleador uruguayo, CP30, el Chorri Palacios, para conectar con golpe de cabeza en las alturas y vencer la resistencia del portero Tomás López,
que no puede llegar. Instala la segunda cifra en el marcador y desata la alegría de todo el pueblo bullanguero que viajó a la ciudad puerto para ver a su equipo ganar a los 25 minutos del primer tiempo. 2 para Universidad de Chile, 0 para Chimbarongo. Apareció el goleador, apareció el Chorri Palacios para la U. Y ese fue otro gol, gol de Estelar Bet. Con Estelar Bet, juégatela y gana. Tito Aguad. ¿Cómo le dicen a Palacio? Chorri. Ya, había tenido un chorro, yo le cambio una letra. Había tenido un chorro de oportunidades. Ahora, en esta última, que es la cuarta que tuvo, cabeció estupendamente bien, le dio velocidad a la pelota, se la cambió un poquitito hacia un costado, el centro Morales fue realmente maravilloso, no digo que se lo hayan llegado al propio Chorri, pero bien la U, había que hacer el segundo rápidamente. Relata el Chino Miñano en la magia azul. Sí, señor, mientras comentaba Tito, casi cae el tercero de Lucas Azadi. De nuevo se limpió el camino el turco Azadi, logró abrir la pelota por la derecha para Jonathan Andía, que sacó un centro que termina puñeteando Tomás López, le cae al número 10 de la U, remata con pierna derecha, la pelota se va pegada al palo diestro de la mano del portero y dice el árbitro que hay saque de meta para Chimbarongo. Y las cosas más ricas pasan siempre alrededor de una Piri, pues más rica, más económica. Piri, una bebida para todos, se encuentran en supermercados y almacenes de tu barrio. 3 litros por unos pocos Piri pesos. 27 minutos del primer tiempo, 2 para la U, 0 para Chimbarongo. Ataca la U, la pelota la tiene Federico Mateos en la mitad de la cancha y prefiere la apertura por la derecha para el Nico Guerra. Enganchó muy bien el Kun, mete la pelota profunda para Lucas Azadi, que toma la diagonal por la media luna. Llega primero, era que no. Tomás López para quedarse con la pelota, pero tenemos un cobro anterior que indica que José Meneses, el capitán de Chimbarongo, lo bajó, lo raspó a Nicolás Guerra ahí en la zona del tobillo derecho. Tiro libre en 3/4 de cancha por el carril central que favorece a la U. Y si el fútbol es lo tuyo, Estelar Bet es tu lugar. Visita estelarbet.com y ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas y cuando ganas te pagan rapidito, en solo minutos. Estamos con el Chino. Ya sí, tengo, señor, tiro libre tengo. Para la U. Chino. Dele nomás, Tito. Dele. Ya tengo mi podium con los 3 jugadores de la U. Se lo voy a pedir a falta de 5. Ya. Perfecto, muchas gracias, Tito. Tiro libre para la U, jugada rápida para Guerra. Tapada espectacular, otra vez impresionante. De Tomás López, que ya se comienza a edificar como una de las grandes figuras del partido, independiente del marcador. Estaba solo Guerra, eligió el palo derecho de la mano del portero, que estiró el guante, repelió esa pelota y dice que nuevamente hay córner. Tiro de esquina para la U, que lleva el número. El número 7. Centro de Universidad de Chile para Casanova, que controla la pelota sin ningún tipo de apremio. Apertura para Andía, que levanta el centro flotado al segundo palo para que entre Saldivia. ¡Palo! ¡Palo! No se puede creer. Y después le quedó a boca de jarro a Nicolás Guerra, que no pudo mandar a guardar esa pelota. Impresionante cuántos goles se ha perdido la U. 29 minutos del primer tiempo en la cabeza de Saldivia. Estuvo el tercero, Dani Alegría. Sí, se quiere ir con su debut goleador, Matías Saldivia. Buen cabezazo que casi llega a ras del travesaño de Matías, del arquero de Chimbarongo. Un muy buen primer tiempo ya vemos en este partido, donde claro, ya se ve el ritmo físico y también las diferencias con este equipo de tercera. Relata el Chino Miñano en la magia azul. 30 minutos del primer tiempo, 2 para la U, 0 para Chimbarongo. Sobre la magia azul, el único verdadero programa de la U en vivo y en directo desde el Estadio Orías Figueroa Brandler en el marco de la Copa Chile. Partido debut para el equipo de Mauricio Pellegrino, que le gana al equipo de Rodrigo Quesada por 2-0. Y para quienes comparten la energía del cambio, llega el nuevo Cedo 300EV, el primer camión eléctrico de Hyundai. Cotízalo en HyundaiCamionesYBuses.cl.
Sale Chimbarongo desde el fondo, la pelota la despeja Alexander del Río, quiere controlar la mitad de la cancha un hombre que era Elías Caro, recupera la U, la pelota la agarra Sadi en tres cuartos de cancha, quiere acelerar el turco, revienta la retaguardia del mimbre Brian Rosell que saca esa pelota fuera del área de Tomás López, otra vez Federico Mateo recuperando la pelota profunda para el Churri Palacios, lo salió a cortar muy bien Brian Rosell, el número 14, la pelota se pierde por el costado, tenemos juego a 10 dedos que favorece a la U. Es la magia azul, el único y verdadero programa de la U. Estamos en Valparaíso, en la quinta región del país. Estamos en la Copa Chile 2023. La U Chimbarongo y todo lo relata el Chino Miñano. ¡Viene la U! ¡Tomás López! Impresionante lo de López. Impresionante lo de López, lo aplaudimos todos al arquero del mimbre porque ha sacado por lo menos 5 pelotas de gol y vuelve a ahogar el grito sagrado del romántico viajero. Tenemos otro córner, ya me dice el número Barrera que ya los perdí. Córner, tiro de esquina, saque desde el cuadrante para la U, lo va a hacer nuevamente esta vez Renato Cordero que se prepara, ahí está junto a él Lucas Asadi al costado del cuarto de círculo, pero tenemos un jugador y uno de los importantes de Chimbarongo tendido en el pasto, Dani Alegría. Sí, el mismo Tomás López está tendido en el piso, ya entra el cuerpo médico a asistir al arquero protagonista de este partido y por mientras ya comienza a hacer su trabajo de precompetencia Cristóbal Carvacho. No, yo creo que, a ver, todos los méritos para el chico López de Chimbarongo, pero... yo tengo un concepto de lo que se llama definición. Lo primero que hay que tener para una definición es tener los ojos abiertos. Y pareciera que los jugadores de la U cuando le pegan a la pelota le pegan con los ojos cerrados. Porque es cierto, lo del último del Chorri, pero está solo, po. Solo a un metro del arco. Por último le pego y lo meto con pelota y todo va dentro del arquero. Po. Entonces... estos partidos son para ver el grado de definición también, no estoy desmereciendo a López, yo lo puse en el podium en el otro lado, el único jugador que me ha llamado la atención del equipo mimbrero, pero bueno, la U debiera ir 7-0, no 2-0. Claro, y ese gol que se pierde Guerra, Tito, después del cabezazo de Saldivia debajo del arco también es para matarlos y eso en el campeonato, por ejemplo. Claro, lo que pasa sí que tiene una defensa, la pelota picó, pero escúchame, la pelota picó en el palo y le quedó muy arriba, entonces le pegó con la cabeza pero estaba en la raya de gol, no, él como que se sorprendió con la pelota en el palo. Ahora, punto de Marcelo Morales para el Chorri Palacios que viene llegando por el costado izquierdo del área. Está el tercero. El Chorri la saca para Mateos, el que llega es Asadi. No hay falta, juegue nomás, dice el árbitro Matías Quila. Recupera Mateos, apertura por la derecha para Jonathan Andía que la controla en el vértice diestro del área. Le caen con todo al cachorro, la marca encima de Mauricio San Martín. La tiene que quedarse atrás para que vuelva a meterse en escena Matías Saldivia. 33 minutos del primer tiempo. Ataca la U. Viene otra vez Poblete, está él, empieza a avanzar, avanza metros, Poblete tiene la pelota pegada, viene conduciendo con cara externa, pierna derecha, la pelota se le pierde para Arsenales, que se frena, que controla, tira, que para atrás, en juego en retroceso para Lucas Asadi, pase en diagonal para Mateos, otro para Asadi en vertical, la pelota finalmente llega a las manos del arquero Tomás López, se queda con el balón y dice que esto sigue 2-0 para la U, continúe Tito. ¿Cómo? Sí, gatito. Estaba continúa hablando Tito de... con su desglose. De la definición. Ya, es que no te entendí si era Tito o era otra cosa. Yo estoy viendo algo que creo haberlo visto desde el día que se hizo la programación y nos tocó Chimbarongo. Claro, mucha gente me dijo, Tito, vaya a ser mufa. Tito, aquí y allá, no, pero la U si hoy día sufre por esas cosas del destino, anda a saber tú, sería por culpa de la propia U, de los propios delanteros azules. Yo quiero felicitar al Tigre Saldivia, que ha tenido 2 tiros en los palos, cosa que me agrada porque ofensivamente también produce peligro. Ataca la U, aguante Betito que viene solo el Chorri Palacio por el costado izquierdo para el vértice del área, centro de Palacios al segundo palo para Asadi, se lo perdió Asadi, gol,
¡Gol! ¡Gol! De la Universidad de Chile. La contra vino por el costado izquierdo y la condujo toda el Chorri Palacios, que esta vez se vistió de asistidor con pierna izquierda para mandarle a apretar el segundo palo a Lucas Asadi, que entró libre en diagonal. En primera instancia le pegó con pierna diestra, atajada cuando no, de Tomás López, y en repesca el mismo Lucas Asadi ahí estaba para capitalizar la tercera cifra del romántico viajero aquí en Valparaíso. A los 36 minutos del primer tiempo, 3 para la U, 0 para el Hongo. Lucas Asadi, el 10 bullanguero. Y ese fue otro gol de Estelar Bet. Con Estelar Bet, juégatela y gana, Tito. Bueno, la verdad que aquí más o menos se empieza a acercar el marcador a lo que la U merece, aunque está a distancia, pero qué pase el Chorri Palacio, tal como lo critico por el chorreo de los goles que se ha perdido. Levantó la cabeza, abrió los ojos, vio llegar a Asadi, y Asadi aparece por todos lados. Asadi es el diamante de la U, lo vengo diciendo hace mucho rato. Quizás le falta eso de manejar los tiempos del equipo, es decir, ralentar el juego, apurar el juego, pero en este partido no se puede considerar eso, porque es demasiado el desnivel futbolístico que hay entre Chimbarongo y la U. Pero creo que el gol le va a hacer muy bien a Asadi también. Porque él insistió en la jugada. Yo pensé que se iba a sacar la mufa, como que iba a hacer ese gesto típico, pero ahí Asadi demuestra que es lejos el mejor jugador de la cancha hoy día, después de López, pero López no me interesa. O sea, yo veo a los de la U y creo que de mitad de campo hacia arriba han estado muy bien varios jugadores que después voy a analizar en mi podio. Y las cosas más ricas pasan siempre alrededor. 38 minutos de tiempo, 3 para la U, 0 para Chimbarongo. Viene atacando otra vez la U, centro de Andía, la zona caliente para que la venga a cabecear. Primer central del equipo de Chimbarongo, pelota fuera de la cancha, corre, tiro que desde el cuadrante para la U, Mago, que lleva el número. Es el número 9 para la U. 9 ya, son los goles que era ya la U. Centro de Asadi a la zona caliente, otra vez para la media tijera del Chorri Palacios. Esta vez le quiso dar con pierna izquierda. Ahí estaba el gol. Prender de poco Tito Aguad. Quiso hacer la media pirueta circense el Chorri Palacios, pero para variar, estaba Tomás López plantado firme en la línea del arco. Se queda con la pelota al porterongo y en 38 minutos del primer tiempo lo sigue ganando la U por 3-0. Oye, Marco. Sí, dime, Tito, dime. Te escucho atentamente. Parece que hoy día los arqueros, en vez de tener caluga, tienen que tener rollo, ¿ah? Porque este arquero también es gordito, sí, y ataca hasta el viento el hueón, ¿ah? Ataca, bueno, hasta el viento. Pero acuérdate lo que pasaba a Tito hasta en el estudio. ¡Que la voy a estar chorri! Offside, fuera de juego. Esto sigue, continúa, Tito. Acuérdate, Tito, te decía a quién ponían el arco antes, cuando en el barrio, ¿por qué se ponía el arco? El gordito se ponía el arco. Se mantiene, parece, eso, Tito, en el fútbol amateur, lo del gordito al arco. Chinito, mira, no quiero ver. Estos son buenos, estos perigos. Sí, claro, estos guatones atajan. Sí. 40 minutos del primer tiempo, ataca la Ubin Asadi a línea de fondo, el centro de cachetada de Lucas Asadi que termina en los pies de Juan Pérez, que ya revienta la pelota en la mitad de la cancha, va a caer a Renato Cordero, pero el que gana finalmente a Mauricio Centeno, y ojo que la tiene el capitán José Meneses, avanza otra vez Chimbarongo, engancha en la mitad de la cancha Elías Caro, no puede sortear la marca de Cordero, la pelota la recupera Jonathan Díaz, finalmente el costado derecho de la media cancha, ahí está pasando el cachorro, la línea de la mitad la tiene controlada por la derecha Jonathan Díaz, el ex Chimbarongo, de hecho, la toca adelante, saca más atrás nuevamente para Díaz, centraliza con Renato Cordero que ya la toca atrás
para Luis Casanova. Pone paños fríos el capitán, ralentiza el juego como le gusta a Tito. La toca a la mitad otra vez para Cordero. Mueve la U sin ningún apuro. Y yo le pido al maestro Aguad que transparente su podio del primer tiempo. Bueno, hay jugadores que no están en un bajo nivel cuando coloque el podio y no aparezcan. Pero para mí, en el tercer lugar estaría Mateo. Y hoy día, por lo menos, he visto el Mateo que quiero ver. El que pelotazo se para Guerra, que está habilitado, viene por la derecha, llega al centro para Mateo. ¡Gol! ¡Mira! ¡Gol! ¡De la U! Federico Mateos. Otra vez irrumpiendo por la mitad, carril central para el número 20, pierna derecha, definición al palo raso, pegado al poste vertical de la mano derecha del portero Tomás López, que esta vez nada puede hacer. Mateos, 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 por fin encontraste tu gol, Federico, a los 41 minutos del primer tiempo, lo gana la U por 4-0. Y ese fue otro gol de Estelar Bet. Con Estelar Bet, juégatela y gana. Bueno, quiero decir algo antes de seguir con el podium, de que parecía que estaba adelantado Guerra, pero después en la repetición se ve que pica atrás y el pase es muy largo. Entonces, para mí estaba habilitado Guerra. Ahora también abrió los ojos. Aguante, Betito, que lo echó a correr Lucas Asadi, es un crack Asadi, mira lo que hizo, la pelota servía sobre la derecha para el quinto, ahí está Paulete, le dio con derecha, le tira el churri para su dentro de la caja mágica, ahí está, gol. ¡Gol! ¡Guerra! ¡Gol! ¡Del romántico viajero! Apareció el número 16, Nicolás Guerra, canterano azul, sangre también azul, todo azul en el alma de Nicolás Guerra para poner la quinta cifra en el marcador. Venció otra vez la resistencia del portero Tomás López, la inició toda con una corrida magistral. Desde la izquierda, desde la mitad de la cancha, Lucas Asadi, que tiene 6 ni 7, tiene 8 velocidades distintas, el número 10 de la U, se frenó con enganche maravilloso, con cara externa y pierna derecha, mandó la pelota con comba al segundo palo para encontrarlo. Al Kun Guerra, que pone el quinto para Universidad de Chile, a los 43 minutos del primer tiempo, podemos ya mostrar la manito porque lo gana la U por 5-0. Y ese fue otro gol, gol de Estelar Bet. Con Estelar Bet, juégatela y gana. Ya van 5, Tito. Sí, no importa que me interrumpa el chino si es por un gol, por eso no hay ningún problema. La verdad que esta es la diferencia mínima que ha habido en los primeros 45 minutos para que los dirigentes se empiecen a preocupar de cómo se debe jugar la Copa Chile. Después voy a dar mi comentario global. ¡Centro al segundo palo! ¡Gol! ¿Viste? Tengo que hablar. ¡Gol! De la Universidad de Chile. ¿Cuántas veces lo buscó antes y ahora lo encontró Matías Saldivia? Con todo arriba el número 22 para conectar con golpe de cabeza, frentazo letal, como dice el manual, picando a ras de pasto para que la pelota venza la resistencia otra vez del portero Tomás López a los 44 minutos del primer tiempo. 6 para la U, 0 para Chimbarongo. El Tigre, Tito, usted lo dijo, el Tigre Saldivia para el romántico viajero. Y ese fue otro gol de Estelar Bet. Tito Aguad. Tito. Sí, lo que pasa es que ya no me atrevo a hablar, pero me da felicidad que cada vez que hablo hay un gol de la U. Yo creo que Saldivia jugaba un partidazo ofensivamente hablando. Yo creo que Cordero se ha equivocado muy poco con la pelota en los pies, aunque no ha tenido gran participación en el juego. Ana, hay jugadores, pero mi podio es Mateo en el tercer lugar. En el segundo lugar, el Kun Guerra. Y por encima de todos los diamantes, el señor Turco Asadi. Lejos, el mejor jugador de Universidad de Chile. Aunque los otros hagan 5 goles, me da lo mismo.
pero Asadi está demostrando hoy día que quiere camiseta. Ojalá este partido no lo lleve a un engaño. Después voy a explicarlo globalmente, ¿ah? ¿Eh? Y si el fútbol es lo tuyo, Estelarbet es tu lugar, visita estelarbet.com, ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas y cuando ganas te pagan rapidito, en solo minutos, por eso con Estelarbet, juégatela y gana. Chinito, usted que hizo un estudio de ahí de Chimbarongo en la semana, ¿esperaba un poquito más del equipo del Mimbre o no? No, francamente, y con mucho respeto para ellos, no sé si se esperaba más. Es un equipo que un poquito más de joven, ya lo dijimos. Tienen 20 años de promedio de edad, ¿no? 20 años y medio de promedio de edad. Y el promedio de estatura es de 1,76 m, contando que tiene dos arqueros suplentes que exceden el 1,90 m. Entonces, todo esto, física y futbolísticamente, se está notando en la cancha sin ningún tipo de duda. Y discúlpeme, Marco Barrera, porque justo cuando le explicaba lo de Chimbarongo, el árbitro Matías Quila toca el pitazo y dice que este primer tiempo ha llegado a su fin. Impresionante cómo fue increchendo el equipo de Pellegrino. En un momento parecía que no encontraba el segundo gol y erigía la figura de Tomás López como uno de los mejores del partido, hasta que cayó el segundo y cayeron todos. Lo terminó sin descuentos, a los 45 pegados, inicia todo lo que significa el ver hacia la mitad del campo y decir que esto llegó a término en primera instancia. 6 para la U, 0 para Chimbarongo. Termina el primer tiempo en el Elías Figueroa Brander. Goleada, goleada total del romántico viajero. Y para la magia azul fue el relato para estos primeros 45 minutos disputados ahí en el estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso, en la quinta región de Valparaíso, de Nicolás el Chino Miñano por Copa Chile 2023. La magia azul es una presentación de... Para quienes comparten la energía del cambio, llega el nuevo Zedo 300 CB, el primer camión eléctrico de Hyundai, cero emisiones y cero ruido. No esperes más y renuévate con la nueva energía del camión Zedo 300 CB. Cotízalo en hyundaicamionesybuses.cl. Todos los productos oficiales de la U para usar todos los días están en nuestra tienda oficial. No olvides, si eres abonado, 15% de descuento y despachos a todo Chile. Ingresa a tienda.udechile.cl. Las cosas más ricas pasan siempre alrededor de una Piri, más rica y más económica, pues Piri, una bebida para todos, encuéntrala en supermercados y almacenes de tu barrio. 3 litros por unos pocos Piri pesos. Y si el fútbol es lo tuyo, Estelarbet es tu lugar. Visita estelarbet.com y ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas y cuando ganas, te pagan rapidito, en solo minutos. Por eso con Estelarbet, juégatela y gana. La magia azul, el único y verdadero programa de la U. Estamos en el Facebook Live de La Magia Azul, como siempre, y el canal de YouTube @ Antunes Silva para todo Chile y para todo el mundo. Terminó la primera etapa, primeros 45 minutos, triunfo para la U por 6-0 frente a Chimbarongo. Relata el Chino los goles y los comenta en esta primera etapa don Héctor Tito Aguad Chaín. Tito Aguad, la U 6, Chimbarongo 0, tú dijiste en la semana, tiene que ser 4-0 por lo menos. Estamos ya pasados de esa cuota. Querido Tito, comenta los primeros 45 minutos en La Magia Azul. Gracias, Lilo, querido hermano. Ya de nada, después de 30 Tito, de nada. Años te puedo decir hermano. Sí, Tito, yo feliz, y sobre todo si agarro algo de la herencia, Tito, mejor aún. No hay mucha herencia, ahora estoy hasta el copy, weón. Ya, qué rico es ver a la U así. Estoy hablando como si Chimbarongo no fuera Chimbarongo. Estoy hablando una U que llega 18 veces al arco rival, que evidentemente a lo mejor no se va a poder dar en un campeonato de la primera división, porque el fútbol es otro, los rivales son otros, las tácticas son otras. Y aquí, en realidad, esto es un mensaje para los directivos. Yo sé lo que están pensando los hinchas cuando yo estoy hablando esto, pero don Tito, por Dios, ayer Colina dejó eliminada a Católica si no fuera por el árbitro. Entonces, no es tan así como usted dice. Yo creo que una excepción como esa se da una en 10.000. Como le pasó al Real Madrid con el Alcorconazo, ¿se acuerdan? O como le ha pasado a algún equipo
inglés, pero ojo, que en Italia, en Inglaterra, en España, en Francia, las tercera y cuarta divisiones son profesionales. Acá no son profesionales, son absolutamente amateurs. Ayer en el equipo de Colina estaba jugando un cabro que estudia en la Universidad Mayor. O sea, ni siquiera es futbolista, sino que es futbolista de liga, como lo era Marco Antonio Barrera, como lo era yo, como lo era cualquier otro. Entonces, los dirigentes tienen que preocuparse de que la Copa Chile tenga algo más grande. No es que tenga que recorrer Chile por todos lados, que juegue cualquier equipo, que no tiene estadio, que no tiene jugadores. No. Eso no debiera existir. A mí te digo sinceramente, con toda la emoción que pueden sentir la gente de Chimbarongo, me parece que hoy día están sufriendo. Hoy día no solo están sufriendo los hinchas de Chimbarongo, están sufriendo los jugadores de Chimbarongo también. Pero no, esto no le quita la posibilidad a los hinchas azules que están en Playa Ancha o en el Elías Figueroa Brandes, sino que todos los hinchas del mundo y de Chile están disfrutando esta goleada de 6-0 que podía ser 10-0, porque el Chorri se ha perdido 3-4 goles, porque Guerra se ha perdido 2 solo, porque Asadi se ha perdido 2 solo, Mateo se perdió 1 a la entrada del área, parecido a cómo convirtió el gol, este le pegó un jonrón, como dice el chino, y la tenía afuera. O sea, si esto hubiera terminado 10-0, nadie habría dicho nada. Además, creo que el equipo, de alguna manera, los defensores, mira, si ustedes quieren que yo busque jugadores que no han estado a la altura, olete. Algunos me van a decir, no, que Tito tení algo contra Poblete. Yo siempre he dicho que Poblete nunca va a ser bueno, nunca va a ser malo, siempre va a ser más o menos. Y en un partido como este, donde tiene todas las posibilidades de lucirse, de pasarse jugadores, como lo ha hecho Mateo de alguna manera, Poblete casi no lo ha nombrado el chino. Casi no lo ha nombrado. Lo mismo que al principio Cordero tuvo 3-4 participaciones, saliendo con elegancia. Y después ya Cordero, claro, esto marca de que el equipo de Chimbarongo no pasó la mitad de la cancha. Entonces, ¿qué tiene que hacer el chino Casanova, por ejemplo? Absolutamente nada. A lo mejor podría hacer lo mismo que hace el Tigre Saldivia, porque el Tigre tiene 2 tiros en los palos y el gol. O sea, uno indefectiblemente tendría que colocarlo, a pesar de no ser atacado, una de las buenas figuras del equipo. Ahora bien, de mitad de campo hacia arriba, la U ha entendido lo que es jugar con un equipo sin ninguna jerarquía, como es Chimbarongo, con todo el respeto que me merece el pueblo de Chimbarongo. Pero futbolísticamente es un equipo sin jerarquía, es un equipo que no tiene nada de fútbol. Pero los jugadores de mitad de campo hacia arriba, exceptuando Poblete, hasta Andía por derecha ha generado peligro, Morales por izquierda metió un centro que fue gol de cabeza del Chorri Palacio, Mateo ha llegado 2 veces, convirtió un gol, Guerra con su habitual despliegue, buena ubicación, siempre ha sido asistidor, una serie de razones para ponerlo en el podium. En el segundo lugar, como lo puse yo antes que terminara el primer tiempo. Viene el Chorri porque ya lleva un doblete. Pero no, el doblete lo lleva. Perdón lo que dije, el doblete lo lleva Guerra. Pero el Chorri por lo menos se ha generado oportunidades, pero tiene que abrir los ojos a la hora de definir, pues Chorri. No podéis hacer cerrar los ojos y pegarle. Sí. Hay un arquero al frente y el arquero, si le tiráis el pelotazo, te lo va a atajar. Recto, claro, al cuerpo te lo va a atajar. Claro. Entonces, hay 7.20 metros que tú tienes para colocar la pelota. Entonces, tenéis que trabajar mucho eso y para mí es abrir los ojos al momento de contacto de balón. Creo que Asadi ha marcado y le ha dicho al profesor
Yo soy enganche. Yo soy punta de rombo. Yo soy un 9 falso. Pero no más que eso. No como dice él, yo soy, puede ser puntero izquierdo, puede ser puntero derecho. Mentira. A Sadi hay que darle y darle y darle y darle en esta posición. Y aunque juegue con línea de 4, él tiene que estar al medio. No puede no ser el creativo del equipo, a pesar de que le falta lo que dije. Darle él la particularidad al equipo de manejar los tiempos, de ralentar el fútbol, de apurarlo, de jugársela individual. Es un jugador de otra serie, de otro calibre. Absolutamente un jugador. Ahora, bien, voy a terminar con este comentario. Aquí no podemos creernos el cuento. Ojo, hincha azules. Ojo, Asadi. Ojo, Chorri Palacio. Estamos jugando con Chimbarongo. A lo mejor vamos a ganar 12-0. No, mañana nos vamos a decir, esta es la U, que el próximo partido con Audax vamos a ganar 3-0 tranquilos, sentados, corriendo, parándonos de una silla. No, señores, esto no tiene ningún punto de referencia para lo que viene. Esto es un partido de práctica. Esto es un partido en que le sirve de alguna manera, como dijo el profe, para ponerlo en fútbol a los jugadores. Pero tampoco le sirve tanto, porque Chimbarongo es demasiado débil. Entonces, a no creerse el cuento después de la goleada. Yo hasta me atrevería a decir que echaría el equipo atrás para ver si trabajan un poco la defensa. Pero eso no le va a gustar a nadie. Pero yo haría cambio ahora. Yo metería a Fuente Alba, metería a Huerta, metería a Neri Domínguez para que agarre juego, metería a varios jugadores, pero eso es tema del profe, no es tema mío. Así que dentro de todo, 10 la U. A ver, ¿a dónde están los goles? ¿Por qué no veo dos de guerra? No. Sí, son dos de guerra, Tito. Claro, pues, pero ahí le faltó uno de guerra, parece, o pusieron dos al lado y no me di cuenta. Claro. Ya, amigo mío, creo que estoy listo. Ya, ¿qué más voy a comentar de esto? Están volviendo a dar la jugada, los goles. Oye, Asadi tira las pelotas detenidas, hace los juegos. No sé, yo estoy fascinado con el turco. Fascinado, y creo que si no lo coloca 5 partidos seguidos, me vuelvo loco. O sea, pobre Osorio. ¿Ah? Ahora, yo jugaría con Mateo por la derecha y con Osorio por la izquierda y saco Poblete. Ya. Lo dije y qué, como dice alguien. Lo ya. Dije y qué. Así que, la U, 6 goles, alegra el almuerzo dominical en Semana Santa. Guerra por 2, Tito. Mateos, Saldivia, Asadi, Palacios, los hombres que han convertido en este 6-0 frente a Chimbarongo. Bien, tú lo decías, Tito, es un resultado que gusta, que entretiene, que le permite a la U, obviamente, ya estar pensando en los cuartos de final de Copa Chile, que ya está claro que es con O'Higgins, si no me equivoco, que eliminó a General Velázquez. Razón por la cual ya la siguiente etapa de Copa Chile nos pone enfrente un rival de nuestra categoría, donde ahí sí habrá que poner toda la carne a la parrilla, como lo puso ahora, pero con más seriedad, con más profesionalismo para seguir avanzando en esta Copa Chile 2023, que bien sabemos otorga un cupo a la Copa Conmebol Libertadores. Querido Tito, no sé si tú tienes imagen directa ya de lo que está pasando en cancha ya en Valparaíso, porque ya está pronto a reiniciarse. Están repitiendo los goles, Marquito. Está pronto a reiniciarse la segunda etapa, te lo digo porque acá en mi señal llega con bastante atraso, así es que... sí, están mostrando ahora el gol de Asadi, que ya, después correcto. Se la lleva con la izquierda y le pega fuerte y le convierte. Correcto. Resumen, 10 tiros de esquina al final, Tito, para la U, en este primer tiempo, del décimo tiro de esquina sale el gol de Saldivia.
un solo tiro de esquina para Chimbarongo, que fue terminando los primeros 45 minutos. Así que ese es el resumen, Tito, de esta primera etapa, reiteramos, para este 6-0 de la U frente a Chimbarongo. La pregunta que le dice al chino, Tito, dime. No, ¿es hora para ti de hacer algunos cambios, no? No, claro, el partido ya como resultado está absolutamente definido y obviamente sería un buen momento para ver en acción a los que tú mencionabas, por ejemplo, al chico Fuentealba y a otros por ahí que merecen tener, claro, que merecen ganar minutos para seguir ganando en lo futbolístico. Así es que yo creo que sí, Tito, yo creo que Pellegrino ya viendo el partido definido va a echar mano ahí a los que tienen suplencia. Sí, pues y además ya hizo fútbol, pero no tuvo un rival, entonces claro. No le sirvió de mucho, pero por eso hay que ahora cuidar también a algunos jugadores. De repente estos cabros de Chimbarongo que juegan poco profesionalmente han sido muy leales, no han pegado ni una chuleta, casi ninguna. Pero de repente puede haber una por ahí que nos deje un lesionado y tenemos un plantel corto, no tenemos un plantel largo, así que valdría la pena cuidar a algunos jugadores. Está pasando algo parecido, Tito, a la historia que te conté de mi juventud cuando enfrentamos a Palestino. ¿Ah? Muy al equipo de Palestino, cuando enfrentamos a Palestino ahí, a una segunda infantil de Palestino que nos pasó por arriba en el primer tiempo. Viste pasar por el lado. Claro, ahí a todos. Vamos a Valparaíso, vamos con el Chino Miñano, a ver si ya está conectado para que nos cuente qué está pasando ahí en el terreno de juego, si ya los equipos están en la cancha. Chinito Miñano, estamos contigo y también con la Dani. Escuchamos a la Dani también, que la hemos escuchado poco hoy día, Chinito. Sí, señor, efectivamente. Sí, efectivamente, estamos con Daniel Alegría ya listo para ir el segundo tiempo. Salieron los equipos a la cancha. Vamos a ver si es que hay cambios, si es que son los mismos en Chimbarongo. Por lo menos vamos a dos. Ya están en la mitad del terreno de juego ahí en la línea de cal. Van a hacer ingreso y vamos a ver quiénes serán los que van a salir. Daniel Alegría, sus presiones cortitas del primer tiempo y lo que viene esta segunda etapa entre Chimbarongo y la U. Sí, apareció nuevamente la trituradora azul, ¿se acuerdan? Hace unos años que no teníamos este abultado marcador en la Universidad de Chile, pero sin duda que hace muy bien para el mismo. Más allá de lo futbolístico que podemos discutir, la falta a veces de definición o de aproximaciones que tuvo, me quedo con el gol, con la oportunidad que tuvo, por ejemplo, Lucas Asadi, que ha tenido de demostrar que estuvo muy relegado de su titularidad y que por fin ahora está demostrando que es en la posición que le acomoda. Lo mismo para, por ejemplo, reafirmar la convicción de Matías Saldivia, tanto que hecho ya Palacio luego de volver al equipo titular, así que son varios jugadores de este partido, mucho del ánimo personal. El próximo que se va contra es Rancagua, aún no hay fecha definida para este cotejo, pero ese es en combate. Estamos 16 Leonardo Medina y también número 7 de Calle. Ya, estamos con algún problema ahí con la señal de la Dani de Valparaíso, así es que, Tito, no, nos quedamos acá un ratito porque ya se va a iniciar la segunda etapa. Tiene ya señal directa tú, Tito. Se inició la segunda etapa, Tito, segundos 45 minutos en el Elías Figueroa Brander. Estamos con el Chino Miñano en Valparaíso. Xavier Barreta. Y se ya con el segundo y la oficial de aquí segundo 45 minutos ya comienza rueda los poder de la tonelada de Valparaíso gana la U 6-0. Ya, no, Tito, estamos con problemitas ahí con la señal de Valparaíso. Nos vamos a quedar un ratito acá contigo, estamos los dos acá para que nos vayas contando un poquito lo que está pasando en el terreno de juego. A ver, Chinito, intentémoslo de nuevo. Estaba saliendo entrecortado, Chino. Marco, ¿me escuchas o no? No, Chinito, van a tener que ver, solucionar ahí el tema del internet. No, yo no voy a relatar porque no tengo anotado los de la U, me los conozco de memoria, pero... No, por eso no, pero la U sigue todo igual.
El equipo de Chimbarongo intenta algo, apretar un poquitito más arriba, pero no, la U insiste en buscar, buscó por la derecha, cambió hacia la izquierda, ahí está saliendo el Chico Morales por izquierda, vuelve la pelota a los centrales, el pase a los costados. Yo creo que la U no se va a apurar mucho en el segundo tiempo. Los defensas tienen ganas de trabajar, parece, ¿ah? ¿Eh? Porque ahora no están en, ahí tiraron el pelotazo típico de la U, pero mira, primera vez que veo 7 jugadores de Chimbarongo en el campo azul, en este caso campo rojo. Abónate y vuelve a sentir la pasión desde el tablón, abonándote en el departamento del hincho, simplemente ingresando al sitio web abonos.udechile.cl. Ya se está jugando la segunda etapa, segundos 45 minutos en Valparaíso. Veo modificaciones en Chimbarongo, Tito. ¿La uno hizo cambio? No, estoy viendo a Cordero, estoy viendo a los tres, los dos y medio en punta, estoy viendo a Mateo, a Poblete. No veo ningún cambio en la U. Esta es una cosa que no entiendo el técnico. Si este es un partido de práctica, ¿qué va a meter a Fuente Alba faltando 10 minutos? ¿Qué puede mostrar Fuente Alba en 10 minutos y con un marcador de 6-0 o a lo mejor de 10-0? No le sirve. Diga, Chino. ¿Qué le pasó al teléfono al Chino? Necesitamos el satelital de Valenzuela. Claro, pues pasa por encima de todo lo internet habido por haber. No, claro. Chino, estamos contigo. A ver, mándanos alguna cosita para ver si te podemos escuchar bien. Chino. No, yo te dije, Tito, va a pasar esto. Yo te lo dije, Tito. No, sí. Magia Azul. Te lo advertí, Tito. ¿Cómo dicen ustedes Magia Azul en...? En estado puro, Tito, en estado puro. En estado puro. Claro, no, es complicado el internet, Tito, en los estadios, es complicado. Salvo que lleves el satelital de Valenzuela. Ya, Tito, bueno, como estamos con la sintonía de todas maneras, vaya contándonos, Tito, usted que tiene señal directa ahí. ¿Qué está pasando en el terreno de juego? Ahí va Asadi por izquierda, la pelota va en la media luna, alcanza a rescatar el equipo de Chimbarongo. Va a la marca Poblete, puntea el balón, va a llegar ahí rápidamente Andía, tiene la toca de primera Andía, pase largo y llega primero López, el arquero chimbaronense. El arquero de mimbre. Ya, Chinito, el a ver. El arquero de mimbre. Estaba escuchando al Chinito ahí de fondo, parece que está arreglando el problema. Chinito, ¿cómo estamos? No, no hay caso, Tito. No hay caso, perdimos el contacto con Valparaíso. Ni siquiera nos contesta. No, ya. Ya, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo, yo podría relatar, no tengo problema. Pero no conozco a los cabros de Chimbarongo. No, pero haga el empeño, Tito, con lo que hay. Bueno, a los de la U por lo menos los conocemos. Mateo Morales, otra vez para Mateo, por izquierda, sector medio del campo de juego, retrasando para el Chino Casanova. La U dueña de la pelota, la U dueña del juego. Ahí aparece Poblete. Poblete la lleva, le tratan de cometer falta. Pasa, solo un hombre. Va a ser gol, no pueden fallar. Va a ser gol, segura. Que es Asadi, toca un lado, rebote, córner. Asadi. No. Se quedó para la derecha. Asadi. Era gol tuyo, carajo. Dígame, Chino. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Chinito, ahora por lo menos no, lo escuchamos. No. Está vivo, Chinito. Te iba a quitar el puesto. Lo mismo iba a decir, lo alcancé a escuchar, pero yo me voy, pues se va a relatar usted. No, por favor, qué lato, Tito Aguado. Ya, Chinito, métale nomás. Esa risa afirma entonces que me escucha, don Tito. Sí, le escuchamos. Ahora está de vuelta, Chino.
Marco Barrera, por tanto problema técnico, necesito que me diga el minuto exacto de partido que estamos. Es el cronometraje desde ahora mismo. 3 minutos del segundo tiempo. 3 minutos del segundo tiempo. Gracias, muchas gracias, Marco, por esperarnos. Aquí estamos de vuelta con Daniel Alegría. Somos la Magia Azul, el único y verdadero programa de la U en vivo en directo desde Valparaíso, viendo este triunfazo de la U, que ya tiene 6 en el marcador contra el equipo de Chimbarongo, y mueve precisamente la pelota Universidad de Chile en la mitad de la cancha. Mire lo que hace Renato Cordero, la adelantó para Mateo, que ya abre la pelota por la chapa, Jonathan Andía, que viene en pique el vacío, está el cachorro Andía, que va a sacar el sector segundo para ahí, está, se lo perdió. Impresionante lo que se acaba de perder el Chorri Palacios. Doy permiso a sacar la metralleta, Tito Aguad, porque no hay cómo perdonar semejante farra frente al arco de Chimbarongo. Se lo pierde el Chorri Palacios a los 4 del segundo tiempo. Puta, el Chorri Palacios en Unión Española, pelota que le caiga para adentro, weón. Ahora ya dije, este es un chorreo, no es el Chorri Palacios, porque la verdad que se la colocó, estaba en el área chica, compadre. La pelota le pudo haber dado un bote, no le dio ningún bote. La U, mira, Luquita, por el costado derecho, le pincharon la pelota, séptimo. La peluquita es Asadi, de nuevo se frenó Asadi. ¿Por qué Asadi? Otra para Cordero, la apertura es por la izquierda para Marcelo Morales. Ya vamos a ir con Tito Aguad. Viene el Chelo Morales, que encara hacia la zona caliente, le quiere pegar, sacó el zurdazo, el Chelo. Se quiso jugar la personal. Desde acá, desde la caseta de transmisiones, le vimos la cara a Morales, que quería agarrar la lanza e irse en contra del arco. Tomás López, pelota fuera de la cancha, saque de meta para Chimbarongo en 5 minutos del segundo tiempo. Y para quienes comparten la energía del cambio, llega el nuevo Sedo 300 CB, el nuevo camión eléctrico de Hyundai, y el primero además, cero emisiones y cero ruido. Cotízalo en Hyundai Camiones y Buses. .cl, relata el Chino Miñano. Sí, señor, 5 minutos del segundo tiempo, 6 para la U, 0 para Chimbarongo, pelotazo largo por la banda para la corrida de Israel Poblete, ahí está la Poblete neta, le va a meter el enganche, centro de Poblete, zona caliente por el Palacios, que hizo parar de cabeza, ahí está para Federico Mateos, la toca adelante para Asadi, tremenda apertura sobre la zurda para Marcelo Morales, que ya está en zona de centro, va a levantar el envío a la zona caliente para el Chorri Palacios, le cae al Kun Guerra, se la pincha muy bien Rosell, que ya sale jugando para Chimbarongo con pelotazo largo hacia la mitad de la cancha, viene a rescatar Casanova, el que se la queda es Mauricio Centeno, el que se la roba se llama Federico Mateos, pelota del capitán de la U, Casanova, ahora es para Saldivia. 6 minutos del segundo tiempo, 6 para la U, 0 para Chimbarongo. Y todos los productos oficiales de la U para usar todos los días están en nuestra tienda oficial. No olvides, si eres abonado, 15% de descuento y despachos a todo Chile. Ingresa a tienda.udechile.cl. Marco, dígame, Tito. 6 minutos del primer tiempo, 6-0, sí. Tito Aguad. Adelante, por favor. Lo que pasa es que cuando un equipo va ganando 6-0, empieza a producirse una cuestión mental, que es, ya como estoy tranquilo, ya como estoy goleando 6-0, todos tratan de hacer el gol de lujo. En el fondo es eso, no lo de Palacio, porque eso fue una vergüenza ajena. Pero, por ejemplo, lo del Turco Asadi, él tenía todo para pegarle con pierna derecha de primera y hacía el gol. Pero enganchó para hacer el gol de lujo, y así le puede pasar a Mateo, le puede pasar a cualquiera, al propio Kun Guerra y todo el baile. ¡El Pandilla! Tardías, señoras y señores, mordiendo fuerte en el área el cachorro, pase maravilloso entre líneas de Federico Mateos, incluso se frenó Andía porque se confundió con un compañero para ir a buscar esa pelota, pero se atrevió nomás, tomó la lanza y se fue en demanda del arco rival, el número 6, el ex Chimbarongo, señoras y señores, la inexorable ley del ex presenta acá al paraíso a los 7 minutos del segundo tiempo, 7 para la U, 0 para Chimbarongo, abre los fuegos personales y va la ley del ex, Jonathan Andía. Y ese fue otro gol, gol, gol de Estelar Bet. Con Estelar Bet, juégatela y gana.
Otro que necesitaba algo así, Marco, ¿ah? Sí, otro que necesitaba algo sí. así. Ya venía subiendo en el campeonato. Ya, a pesar de que no lo convence al técnico, porque hace cambio, claro, tiene dos titulares muy parejos en la zona derecha y no tiene en la zona izquierda. Pero en el fondo, Andía para mí es más que Juan Pablo Gómez. ¿Qué querés que te diga? O sea, si me acuerdo del Andía Calera, si me acuerdo del Andía de alguna llamada a la selección, creo que el Cachorro, este gol le puede hacer bien en la confianza, en las ganas, ha metido buenos centros, en fin, creo que fue un golazo en todo caso, y también fue de lujo porque le pudo haber pegado a tonta y a loca como le pegan los chilenos habitualmente, aunque tienen un rival al frente, igual le pegan el fierrazo. Este abrió los ojos, vio que tenía el central, giró hacia la izquierda y le pegó con la muda. Lo bueno que le salió al primer palo, que creo que la tiró ahí. Así que bien por Andía, me alegro por el Cachorro, que lo he criticado hasta la muerte. Y las cosas más ricas pasan siempre alrededor de una Piri. Más rica y más económica Piri, una bebida para todos. Encuéntrala en supermercados y almacenes de tu barrio. 3 litros por unos pocos Piri pesos. No va a faltar Tito el que va a decir cómo sería de fácil el partido que hasta Andía hizo un gol, Tito. No va a faltar. Pero hay alguien claro. que quiero subirlo en el podio. Te apuesto que tú vas a adivinar. ¡Ataca la U! ¡Viene el Churri Palacios! ¡Otra vez Tomás López! ¡Impresionante! Ya se debe haber perdido por lo menos 5 goles. Cristian Palacios no está fino en la definición. El Churri, la pelota fuera de la cancha. ¡Corner! ¡Tiro de esquina para la U! Que no importa qué número llevamos. Lo cierto es que vienen 2 cambios en Chimbarongo. ¡Dani Alegría! Sí, bueno, en el corner número 10. Perfecto. 2 cambios, no, entonces, la segunda ventana de 3, cambio. Va a salir el número 4. Va a ingresar, perdón, el número 4, Gabriel Lorca. Y también el número 7, Luis Gamboa. Salió el número 14, Brian Rosell, de 21 años. Y también se consigna el segundo cambio, entonces. Gamboa y Rosell, sí. ¿No? Gamboa y Rosell, sí. Esos son los jugadores que salieron por parte de Rodrigo Quesada. Ya, Chinito, para que se ordene, ahí van 13 tiros de esquina. La U ya se está planificando cambio. Ya veo a varios jugadores desde la banca sacándose ya el peto para ingresar a la cancha, así que los vamos a consignar de inmediato. Oiga, yo le voy a mandar un mensaje al Chorri Palacio. Tenía para entrar, tomarse un café, pasarse al arquero, y prefirió tirar a la entrada del área. ¿Qué te pasa, Chorri? ¿Qué te pasa, compadre? Deberías llevar 4 goles. Tú solo deberías llevar 4 goles. Relata el Chino Miñano en la magia azul. 10 minutos del segundo tiempo, 7 para la U. Sí, aunque usted no lo crea, si es que está escuchando bien y se está uniendo a la transmisión de la magia azul, 7 para la U. 0 para Chimbarongo FC. Ahí está otra vez el equipo de Mauricio Pellegrino saliendo por la derecha. La pelota la tiene Israel Poblete. Mira el Ñoca que metió Poblete. Tremendo caño. Se limpió el camino por la diestra. La pelota atrás para que la cambie con todo Federico Mateo sobre la banda zurda para Marcelo Morales, que ya frena la pelota. Toca hacia la mitad de la cancha y busca la diagonal. El pelotazo luego para el Churri Palacio, que viene por la izquierda. Ahí está el octavo. Llega el arquero Tomás López, achicándole los espacios al delantero uruguayo de la U. Se queda con la pelota embolsada y dice que esto sigue 7-0 a favor del romántico viajero. Bueno, todavía no me contesta, Marco, todavía no me contesta a quién subí de podio. No sé, ¿el Chico Cordero? No, de los mismos 3 cambié la posición. Ya, a ver. ¿Quién se prepara para entrar en la U, Dani Alegría? 2 cambios, Juan Pablo Gómez va a ingresar y también el número 27, Jason Fuente Alba. Tito Aguar, ¿qué le parecen los cambios? No, que se deje, weá. Si va a sacar a Andía, ¿pa' qué, po? No, pues déjalo, Andía. Saca a Saldivia. Hazlo descansar. Ha jugado todos los partidos, hasta las pichangas. En el CDA la ha jugado. Pero bueno, el profe él, no yo, po. ¿Qué voy a hacer? Mateo, el que subí por sobre Guerra. Ya, claro, tú lo tenías en tercer lugar a Mateo. Sí, lo pongo en el segundo y bajo Guerra el tercero. Y las cosas más ricas pasan siempre.
Y la cosa más rica, le decía yo a Chinito, pasan alrededor de una Piri más rica y más económica. Piri, una bebida para todos, se encuentra en el supermercado y almacenes de tu barrio. 3 litros por unos pocos Piri pesos, Chinito Miñano. ¿Se vieron los cambios ya o no? Sí, señor Dani Alegría. Entonces, ¿cuáles son los cambios en el equipo de Pellegrino? Sí, en definitiva, entonces sale el número 6, lateral derecho Jonathan Andía, ingresa el número 19, Juan Pablo Gómez. Y también va a ingresar el número 27, Jason Fuente Alba, y va a salir con el número 20, Federico Mateos. Los dos cambios de Mauricio Pellegrino en esta primera ventana de cambios. Y si el fútbol es lo tuyo, este la vez es tu lugar. ¿Qué pasó, Tito? ¿No le gustó ni uno de los cambios? Yo no creo nada en este caballero. Yo realmente, cuando Mateo se suelta, cuando Mateo empieza a aparecer, cuando Mateo lo subo de podio, cuando Mateo aparece por todos lados, saca al intocable, la polenuta, no sé qué weá decir ya. Corner para la Udavi, que lleva el número 11. No, 14. La izquierdo. Ahí está en la mitad de la cancha. Otra vez lo retroceden para Marcelo Morales. Se la robaron a Morales. Y ojo, que viene con todo Chimbarongo Fútbol Club. Demasiado ímpetu para ir hacia adelante. Esa pelota ya se la queda Cristóbal Campos en el Jardín Azul. Esto sigue 7-0 a favor del Romántico Viajero en 14 minutos del segundo tiempo. Si el fútbol es lo tuyo, Estelarbet es tu lugar. Visita estelarbet.com, ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas, y cuando ganas te pagan rapidito en solo segundos. Chinito Miano, van 14 tiros de esquina para la U, Chinito, ahí para que la Dani ahí lo anote. Perfecto, 14 perfecto. Dice Barrera que van 14 tiros de esquina. Bueno, Barrera, era fácil perder la cuenta, ¿eh? Sí. Yo creo que van como 17, pero no importa. No, magia no, 14. Anote 14. ¿Magia azul? ¿Cuántas hay magias azules sola hay, Barrera? Una sola, eso sí, una sola, ahí estoy seguro. Sí, nada eso más. Es cierto, porque somos la magia azul, el único y verdadero programa del agua en vivo y en directo desde el Estadio Lía Figueroa Brandes de Valparaíso. Viene Chimbarongo por el descuento, ahí está, cae en el área un hombre, nada, dice el árbitro Matías Quila, tampoco es córner, la pelota simplemente se pierde sobre la línea de cal, es saque de meta para la U, Dani Alegría, lejos, lo más cerca que estuvo Chimbarongo de Cristóbal Campos. Sí, lamentablemente no ha podido definir su jugada Chimbarón. En el primer tiempo vimos una llegada que tuvo muy leve también, y esta lamentablemente se notan demasiado las diferencias físicas, futbolísticas, un equipo ya del mimbre que está muy cansado en el terreno de juego. Abónate y vuelve a sentir la pasión desde el tablón abonándote en el departamento del hincho, simplemente ingresando al sitio web abonos.udechile.cl. Abónate y vuelve a sentir la pasión desde el tablón, es la magia azul, el único y verdadero programa de la U. Relata el Chino Miñano. Chino. 16 minutos del segundo tiempo, ataca la U por la derecha, viene Poblete, la centraliza para Asadi, la pelota le cae a Renato Cordero y ahora sí la toca para su compañero Lucas. Ahí está Lucas Asadi profundizando por la mitad de la cancha, la saca sobre el costado izquierdo para Marcelo Morales, que está inhabilitado. Banderón al alto del juez de línea, que dice que Marcelo Morales estaba offside, fuera de juego, tiro libre que favorece a Chimbarongo. Y para quienes comparten, sí, vamos Tito, te escucho Tito. No, alguien de ustedes, la Dani, ¿me pueden explicar por qué los que ingresaron también? Porque yo quería ver a Fuente Alba, a Gómez no me interesaba mucho verlo, pero ¿por qué sacó a uno que estaba jugando el descuegue como Andía y a otro que estaba jugando mejor como Mateo? ¿Alguien me puede explicar o tiene una idea? Porque el Chino en la semana es comentarista y tiene muy buen ojo futbolístico. Y yo lo respeto bastante su opinión táctica, estratégica. Muchas gracias, maestro. O sea, ¿alguien? Para mí es simple, Tito. ¿Qué es lo que es? Vamos ganando 7-0. Claro. Tiempo de probar piezas, ¿no? Y Fuente Alba es una pieza que se asoma como alternativa ahora constantemente. Ya pasó a ser parte del primer equipo de manera, digamos, frecuente. Y, ¿pero por bueno, qué no Poblete, que te gusta a ti? No, toda la razón, Tito, si podría haber sido Poblete, ahora ¿por qué no? Bueno, eso es la razón por la que nosotros no somos Pellegrino y a veces no lo entendemos. ¿Qué opina la Dani, por ejemplo? Tito Aguad quiere saber por qué meten a, no por qué meten a Fuente Alba, sino por qué saca a Mateos cuando Mateos está jugando bien.
Yo creo que es para buscar más piezas. Recordemos que la U va a seguir en el torneo nacional. En el medio campo está la mayor duda que tiene la U y le sirve también para ir probando chicos más jóvenes y darle minutaje. Sobre todo en el medio campo, que es donde está el mayor nudo que a veces se le forma a la Universidad de Chile. Vale. Es la magia azul. Muchas gracias. 18 minutos del segundo tiempo, ataca la U, la pelota profunda para Juan Pablo Gómez por el costado derecho, centro de Juan Pablo Gómez a la zona caliente, ahí está, la querían palmar entrando por la mitad de la cancha, Lucas Azadi. ¿Quién fue Lucas o el Chorri, Dani? Perdóname que no lo vi, ¿quién fue? Lucas. Lucas Azadi, que no la pudo empalmar, señoras y señores, esto sigue, 7-0 para la U. Y todos los productos oficiales de la U para usar todos los días están en nuestra tienda oficial. No olvides, si eres abonado, 15% de descuento y despachos a todo Chile. Ingresa a tienda.udechile.cl. Falta en la salida contra Chimbarongo. Ya estamos llegando al minuto número 19 de este segundo tiempo. Gana la U por 7-0, somos la magia azul, el único y verdadero programa de la U, presentes en todo Chile, en todo el territorio nacional, esta vez desde la quinta región, trayendo toda la acción del fútbol de la Copa Chile en su partido estreno, enfrentando al equipo del Mimbre. Lo gana la U por 7-0. Y para quienes comparten la energía del cambio, llega el nuevo Sedo 300 CB, el primer camión eléctrico de Hyundai, cero emisiones, cero ruido, no espere más y renuévate con la nueva energía del camión Sedo 300 CB. Cotízalo en Hyundai Camiones y Buses.cl. Corner para la U, Marco Barrera, número. Llegamos al número 15. 15. Mi próximo cambio, Chino, sería 20. Sería sacar al 30 al Chorri Palacio. Hago ingresar el a centro, ahí está. ¡Gol! ¡Casanova! ¡Gol! De la Universidad de Chile, apareció el capitán, apareció el Chino, apareció Luis Casanova en el área, señoras y señores, a la altura del área chica frente al portero, nada puede hacer luego del centro del cuadrante izquierdo, pivoteo en el primer palo de un boyanguero y apareció nomás con el número 17 en la espalda el capitán Lucho Casanova para poner la octava cifra, señoras y señores, a los 20 minutos del segundo tiempo, lo gana la U por 8-0. Y ese fue otro gol de Estelar Bet. Con Estelar Bet, juégatela y gana. Tito. Otro, ahora apareció el otro central, ya que están aburridos atrás. En el primer tiempo, ¿se acuerdan que yo dije? ¿Por qué Casanova no intenta lo mismo que Saldivia al Tigre? Y lo intentó y bueno, le quedó la pelota en el rebote de la defensa, le quedó en la boca del arco y convirtió el 8-0. El próximo cambio decía que era Huerta por el Chorri y dejar a Guerra como centro atacante. Ese es mi próximo cambio para ver a otro cabro joven, pero ya, ahora, a los 20 minutos, para que juegue por lo menos 25 minutos. Si quiere hacer jugar fútbol también a Neri Domínguez, al Nacho Tapia, que los coloque a los dos. Que cambia los centrales y los centrales están aburridos, weón. Oiga, lo mataron a Renato Huerta en la mitad de la cancha, venían filando, tomando la diagonal, conduciendo con cara externa y pierna izquierda, lo barrieron desde atrás dos jugadores de Chimbarongo. Me da la impresión que uno pincha la pelota, pero que el otro le picó los talones, Dani Alegría. Sí, increíble, con el juegue, no pasó nada al final, un Renato Huerta que ingresó hace pocos minutos y salió entre aplausos Nicolás Guerra. No le apunto a una, con este técnico no le voy a apuntar a una, weón. Claro que el cambio estratégico es el mismo, ¿eh? Absolutamente el mismo. Pero yo no habría sacado a Guerra, que ha hecho dos goles, y habría castigado un poco al Chorri Palacio, que se ha perdido 18 goles. Pero bueno, allá está la mente de Pellegrino, por eso yo no cuajo con la mente de Pellegrino. Yo tengo una mirada por el lado sur y él mira por el lado norte. Relata el Chino Miñano.
Sí, señor, 23 minutos del segundo tiempo, 8 para la U, 0 para Chimbarongo, que ya juega en la mitad de la cancha con pelota dominada, quieren salir, pero hay un cobro anterior, claro que sí, hay falta de Renato Huerta en contra de un jugador, era Marcelo Morales finalmente quien era el de la infracción, tiro libre para Chimbarongo, ahora sí, en 23 del segundo. Las cosas más ricas pasan siempre alrededor de una Piri, más rica y más económica. Piri, una bebida para todos, encuéntrala en supermercados y almacenes de tu barrio. 3 litros por unos pocos Piri pesos. Piri cero, Piri 2 litros, Piri individual, relata el Chino Miñano. Marquito, 8 goles. Dime, Tito, dime. Marquito, al compadre Campo le podrían haber traído una silla de mimbre de regalo, ¿ah? ¿Eh? Claro. De esas antiguas, así, con techito para el sol. ¿Ah? Y se habría quedado súper feliz el compadre. Claro. Ya, Chinito. Tito, relate nomás. Hay uno solo. Ay, ay, ay. 23 minutos del segundo tiempo. Ataca la U, viene por el costado izquierdo. Lucas Azadi. Ahí está el turco Azadi. Toca la pelota en la mitad de la cancha. Está frente a la media luna. Le puede pegar. Apertura por la derecha para Juan Pablo Gómez. Ahí está profundizando sobre la derecha para que entre el Chucky Palacios. El centro. El arquero. Le queda otra vez a Gómez. Ahí está. Fuera de acá. Dice la retaguardia de Chimbarongo. La recupera Renato Cordero. Se abre sobre la derecha. Viene el número 29. Canterano azul. Ahí está el centro curvo de Cordero. Directo a las manos del portero Tomás López, que se queda con la pelota. La tenaza en altura. Y dice que este partido sigue 8 para la U, 0 para Chimbarongo. Y si el fútbol es lo tuyo, Estelarbet es tu lugar, entonces visita estelarbet.com y ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas. Y cuando ganas, te pagan rapidito, en solo segundos. Por eso con Estelarbet, juégatela y gana. Relata el Chino Miñano. Está goleando. ¿De cuándo que no goleaba la U, Chinito? Por este marcador, todos sabemos, Barrera, la máquina aplastante del Cachese que le pasó por encima a O'Higgins. Esto, y después nunca esa, más dio un 8-1. Claro. 8-1. Sí, 8-1, fue. Tito. Sí. Así hace que, rato. Ya, estamos hablando del de año... No la veíamos desde ahí. 2013. Sí, señor. 25 minutos del segundo tiempo. Somos la Magia Azul, el único y verdadero programa de la U en vivo y en directo desde la ciudad Puerto, viendo la goleada azul frente a Chimbarongo. Canta la hinchada del León, le da un marco de alegría a este partido. Se paran en la tribuna, también en la galería. Ah, andan rompiendo la garganta en honor al equipo de sus vidas, que hoy ve golear a Chimbarongo por 8-0. Mientras tenemos una falta en 3/4 de cancha en contra de Lucas Azadi. Sacó la tarjeta amarilla el árbitro Matías Quila. ¿Para quién, Dani? Para el número 24, Elías Caro, el capitán. Ahí está entonces. La primera. Amonestado. La primera amarilla. Sí, señor. Tiro libre para Universidad de Chile. 26 minutos del segundo tiempo. Se prepara Poblete frente a la pelota, levemente inclinado sobre la izquierda en su cuerpo. Centro con puente aéreo de Poblete para Casanova. Estaba offside aparentemente. Sí, señoras y señores. Banderón en alto, que dice que estaba invalidada la posición del capitán Lucho Casanova, que buscaba el segundo personal en las alturas. Se va nomás esa pelota de la cancha. Saque de meta, tiro libre en rigor para Chimbarongo. Y para que Marco igual la atajó, ¿ah? Sí. Bien el hombre. Para quienes comparten la energía del cambio, llega el nuevo Zedo 300 CB, el primer camión eléctrico de Hyundai, cero emisiones, cero ruido. No esperes más y renuévate con la nueva energía del camión Zedo 300 CB. Cotízalo en Hyundai Camiones y Buses .cl. Oye, Tito, al Chinito y a la Dani y a Antunes, que están en Valparaíso, la alegría de este triunfo, de esta goleada, les va a durar hasta cuando ingresen a la autopista de regreso a Santiago. Ahí van a ser 4 horas. Gracias, Barrera. Muchas gracias. Paciencia. Sí, bueno, por lo menos ya es un hecho que nos vamos con un triunfo, Marco. Sí, no, está clarito. ¿Qué podría pasar, Tito, para que cambiara todo esto? Que cayera un ovni en la cancha. Bajara, claro. Y entraran 5 extraterrestres a jugar por Chimbarongo. Y fueran mejores que Messi los 5. Claro. Ahí podría pero ser, ¿ah? Ni con eso, si quedan cuánto, 14 minutos. Y azul. Hay una sola. Lo demás.
20 minutos quedan, Tito, más descuentos. Yo tengo 76, tengo yo. Sí, pues. ¿Verdad que nosotros pusimos cronómetro tarde? Discúlpeme. Claro. Sí, quedan casi 15. Claro. Casi tu edad. Queda casi tu edad. Hace 28, ¿ah? 28. Dale, Chino. Rílate el Chino, Villano, sí, la magia tenemos azul. Tenemos un jugador de Chimbarongo tendido en el... Sí, señor, tenemos un jugador de Calambre. Chimbarongo tendido en el campo de juego. De hecho, se acerca a él Cristóbal Campos, ¿ah? Antes de que salga el cuerpo médico del equipo del Mimbre, llegó el arquero bullanguero, que bueno, ha visto poca acción, así que era el más cercano al jugador que está malogrado ahí en el pasto. Estamos detenidos en estos momentos aquí en el Elías Figueroa Brander. Canta la hinchada, celebra la gente de la U. Yo y Daniel Grimes acá en la tribuna. Tito y Marcos, somos la magia azul, el único verdadero programa de la U. 8 para la U, 0 para Chimbarongo. Todos los productos oficiales de la U para usar todos los días están en nuestra tienda oficial. No olvides que si eres abonado, tienes un 15% de descuento y despachos a todo Chile. Ingresa a tienda.udechile.cl. Ya juega la Universidad de Chile, ahí está el lateral en reposición manual. Saque a 10 dedos para el romántico viajero. Pelota la recibe el capitán Lucho Casanova. Saca el pelotazo frontal para buscar la presencia de Edison Fuerte Alba, el que corría era Renato Huerta. Piden una mano a los jugadores de Chimbarongo, no se la concede. El árbitro Matías Quila recupera en la mitad de la cancha un hombre del equipo del Mimbre, pero al adelantar el pase vertical en la búsqueda de Mauricio Centeno, el árbitro principal del partido dice que estaba fuera de juego. ¡Y libre! ¡Que favorece a la U! Y las cosas más ricas pasan siempre alrededor de una Piri más rica, más económica. Piri, una bebida para todos, encuéntralo en supermercados y almacenes de tu barrio. 3 litros por unos pocos Piri pesos. Chino Miñano. Falta en contra de Lucas Asadi, le dio con todo abajo nomás el número 19 de Chimbarongo, que se lleva la tarjeta amarilla, Dani. Sí, una fuerte falta, pero se pone rápidamente de pie el 10 azul. Mientras se va a consignar otro cambio en Chimbarongo, va a ingresar el número 18, Francisco Rivera. Y sale el número 18, entonces, el número 15, Mauricio Centeno. Ahí está, entonces, consignamos el cambio que viene en Chimbarongo. Entra el número 18, Francisco Rivera, delantero de 21 años, ex Curicó Unido, y hace abandono del campo de juego. Mauricio Centeno, también delantero, 19 años para él, ex O'Higgins de Rancagua. Tiro libre que favorece a la U, que lo gana por 8-0. Si el fútbol es lo tuyo, Estelarbet es tu lugar. Visita estelarbet.com, ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas y cuando ganas, te pagan rapidito en solo minutos. Por eso con Estelarbet, juégatela y gana. No han dado el público, Chinito. ¿Cómo? Ha dado el público el colega ahí de Valparaíso. Era... Sí, dio el público ahí el colega de Valparaíso. No lo ha dado. Dani Alegría, yo creo que va a estar más atenta que yo a cuando den el público oficial, porque... Ah, sí lo tiene Dani Alegría, cuéntenos primero quién va, porque se prepara otro cambio, perdón, se preparan dos cambios en la U. Primero Dani Alegría nos cuenta los cambios y después nos da el puto oficial del público asistente. Sí, se aproxima uno que estuvo lesionado y en el medio Domínguez a la cancha y también Ignacio Tapia. Eso por parte de los cambios y hay 6.285 hinchas controlados en este partido. Es la magia azul, ahí está, es la magia azul, el único y verdadero programa de la U. 6.000 hinchas, Tito, un poquito más de 6.000 ahí viendo este partido. Ah, buen público. Tú sabes lo que significa esto para Chimbarongo, ¿no? Sí, a un promedio de 10.000 pesos la entrada son 60 millones. Claro, o sea, cifra no, ¿ah? Alcanza para el arriendo, Tito, y queda una colita. Sí, absolutamente, queda más que una colita. Mejor que Seripac, Tito, ¿eh? Mejor que Seripac. Mucho mejor, ya está cerrado Seripac. Ya. Relata ya. El Chino Miñano, se acabó Seripac, Chinito, ¿a qué lástima? Cagó Seripac. Sí, señor, duro menos que un peo en un canasto, Seripac. Vamos con Dani Alegría, que ya tiene el primero de los cambios de la U. Sí, porque sale del terreno del juego el número 28, Israel Poblete va a ingresar con el número 23, Neri Domínguez.
Y el segundo cambio va a ingresar el número 3, Ignacio Tapia. Pero claro, llaman a Mauricio Pellegrino, parece que había un error ahí en la tableta. Finalmente es el número 22, Matías Saldivia. Ahí está, entonces contamos los cambios de Universidad de Chile. Se va Israel Poblete con el número 28 en la espalda de Guachipata. Paso Alex Racing de Avellaneda. Neri Domínguez, el otro cambio. Ignacio Tapia, también ex Guachipato. Y hace ingreso el argentino Matías Saldivia. Sí, el fútbol es lo tuyo, Estelarbet, es tu lugar. Visita estelarbet.com y ahí encuentras las mejores cuotas para apuestas deportivas. Y cuando ganas, te pagan rapidito, en solo minutos. Por eso con Estelarbet. Juégatela y gana. Bueno, hablar de cosas. 33 minutos del segundo tiempo, 8 para la U, 0 para Chimbarongo. Dele nomás, Tito. Dele nomás. Dos cosas. Los cambios es para mover a Neri Domínguez para que tenga un poco de fútbol. Ojalá no se lesione, Tito. No, van a ser doble 6, no sé para qué, pero van a ser doble 6. Nacho Tapia va a pasar a la izquierda y el Chino Casanova seguramente a la derecha. Debiera ser así, capaz que no sea y los mantenga igual. Y hay una cosa que el marcador ha hecho bajar a la U, evidentemente en su análisis futbolístico, pero también va de la parte de la salida a Mateo. Mateo le estaba dando toda la fluidez en el medio campo. ¡Ataca la U hasta el noveno! Cerró el cerrojo la retaguardia de Chimbarongo, que estirando la pierna logró repeler el... Ahora tenemos pausa en el partido porque el árbitro Matías Quila va derecho al arquero Tomás López, que queda tendido, por supuesto, en jardín de Chimbarongo. Partido detenido en 35 minutos del segundo tiempo. Continúa nomás su idea, don Héctor Tito Aguadi, y le digo al tiro... que su bola de cristal la fue muy bien. Chino Casanova a la derecha, Ignacio Tapia a la izquierda, Neri Domínguez a la mitad de la cancha. Claro, a mí de los cabros jóvenes, aparte de Osorio y Domínguez, que ya son una semi-realidad, por decirlo de alguna manera, me encanta el chico Cordero. ¿Qué querés que te diga? O sea, todas las oportunidades que tuvo Pichín Morales... Este cabro chico en dos partidos ha dicho, tengo derecho a ser alternativa. Me encanta cómo juega, me encanta cómo va a los costados, a cubrir a los laterales, me encanta cómo hace posta. Un jugador con mucha inteligencia. A lo mejor se va a pasmar y se va a quedar, Dios quiera que no, y termine siendo el gran volante de corte que necesita la U, a pesar del tamaño, que no es tan grande, que es chico. No enano, pero por lo menos chico. Pero es un jugador que sabe con la pelota en los pies, que no tiene miedo de meter la gamba, las tiene todas para triunfar en un equipo grande como es la U. Así que vamos a ver qué pasa en estos últimos minutos, pero insisto, la U bajó porque con 8-0, ¿para qué se van a apurar más? No he visto al chico Fuente Alba participar del juego. Me da la impresión que debiera tener más ganas de recibir la pelota. ¡Ataca la U! ¡Viene Renato Huerta! ¡Ahí está! ¡Enganchó al arquero! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Huerta! ¡Gol! ¡De la Universidad de Chile! ¡Renato Huerta con jugada de baby fútbol, señoras y señores! Fútbol sala, baby, llámele como quiera, en una baldosa la pisó con la planta de la pierna izquierda, se la pasó de pie a pie, de izquierda a derecha, de siniestra a diestra, y define con el arco tapado, con Tomás López vencido nuevamente, y pone la novena cifra en el marcador, a los 37 minutos del segundo tiempo. 9 para Universidad de Chile, 0 para Chimbarongo, Renato Huerta y un poco de magia para el romántico viajero. Y ese fue otro gol de Estelarbet. Con Estelarbet, juégatela y gana Tito Huerta. No, me pongo de pie. Me pongo de pie porque siempre he dicho que hay que pensar en una fracción de segundo en menos de 10 centímetros cuadrados. Y eso es lo que hizo Huerta. Primero el pique en velocidad, porque es rapidísimo. Y en segundo lugar, cuando el arquero la chica, a lo Messi. ¿Ah? Sin apurarse, sin volverse loco, sin tirar el pelotazo, como dijo el Chino,
jugada de fútbol, pisó la pelota, la cambió de siniestra a diestra y convierte un golazo sencillamente, como para decir que este chico también es un jugador para mirarlo y trabajarlo. Yo no por este gol voy a decir que ya está para titular, pero es un jugador que no necesita irse a préstamo. ¿Se entiende lo que digo? Este es un jugador para hacer primer cambio, porque no tenemos delantero. Franco Lobo virtualmente no existe. O sea, tenemos dos delanteros de suplencia. Acá está Guerra o el Chorri Palacio, está Fernández y está el Chico Huerta. Y no hay más. Esos son los cuatro delanteros que tiene la U. Entonces, bien por Huerta, el gol me pongo de pie, es gol de esos que uno quiere verlos todas las semanas. ¡Grande! Abónate, vuelve a sentir la pasión desde el tablón, abonándote en el departamento del hincha, simplemente ingresando al sitio web, abonos.udechile.cl, abónate, y vuelve a sentir la pasión desde el tablón, relata el Chino Miñano en la magia azul. 38 minutos del segundo tiempo, ataca la U, viene el Churri Palacio, se engancha con pierna zurda, le va a pegar muy bien el pase profundo, ahí está, tapada espectacular de Tomás López ante la insistencia de Jason Fuente Alba. El ex La Serena que desenfundó nomás la pistola en zona de gatillo, probó tiro al blanco, la pelota se termina yendo fuera del costado de la cancha y tenemos córner para la U, que ya lleva el número como 17, ataca Universidad de Chile otra vez, ahí está Nevio Domínguez, la pelota la tiene Neri, la toca hacia el costado izquierdo para Marcelo Morales, que levanta el centro, córner, usted me dice Barrera, ahora sí, córner para la U, que lleva el número sería el número sería el número 16, Chinito Miñán. Mire, le erré por uno, le erré por uno, no estamos tan mal. 40 minutos casi ya de la segunda etapa del partido, se nos comienza a ir el encuentro, centro desde el cuadrante izquierdo de la U a la zona caliente para Casanova, le dio muy pero muy blandito ese cabezazo el capitán Lucho Casanova, que ya se hizo dueño de una diana en este partido, buscó la segunda y ahora quería, por supuesto, volver a capitalizarse. Queda esa pelota, Tomás López sale jugando Chimarongo, lo gana la U por 9-0, Tito Aguad. Por Dios, que cuesta decir que la mejor figura de Chimbarongo le han hecho 9 goles, ¿ah? Pero la verdad es que si no fuera por López, habrían sido 16. ¡Ataca la U, todos habilitados! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Morales! ¡Gol! De Chile, esta vez el que se fue enfilando hacia la zona caliente por un pelotazo profundo, fue el lateral izquierdo Marcelo Morales, que cuando vio salir a Tomás López a achicarle el espacio, le picó la pelota, se puso vaselina en el botín y cuero con cuero termina levantando ese balón para meterlo dentro del arco, y dice que Universidad de Chile ya convierte esto en goleada de decena a los 41 minutos del segundo tiempo. 10 para la U, 0 para Chimbarongo, Marcelo Morales poniéndole la rúbrica, una tarde mágica para el romántico viajero. Creo, Tito. Creo, Chino, que el pase fue de Fuente Alba, no estoy seguro, pero si fue de él, fue un pasazo, y anteriormente había hecho y terminado bien la jugada que el arquero López la tiró al tiro de esquina, o sea, el reto que yo hice... Parece que lo escuchó porque apareció en dos jugadas y es que fue el que metió el pase. Y lo de Morales es que es como para no creerlo. Hasta Morales está haciendo goles a lo Messi. ¿Ah? Esto es una cosa increíble. Primero Huerta en un golazo y ahora López, y ahora Morales en otro golazo cuando el arquero está en el suelo, pero terminó el partido, ¿no? Señoras y señores, final del partido aquí en Valparaíso. Doble manito para Universidad de Chile, abrimos la izquierda y abrimos la derecha porque hay que hacer, sí señoras y señores, hay que contar los goles con los dedos de las dos manos. 10 para la U,
0 para Chimbarongo, goleada histórica del romántico viajero en el marco de la Copa Chile, se lleva la victoria que vino a buscar a la Ciudad Puerto, pone la lógica, pone lo que la gente vino a ver, que es una goleada, que es superación absoluta sobre el rival en lo futbolístico, en lo físico y en lo mental. Universidad de Chile 10, Chimbarongo 0, goleada histórica del romántico viajero, aquí en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Y para la magia azul fue el relato de Nicolás el Chino Miñano para esta goleada de la U frente a Chimbarongo por Copa Chile. Don Héctor Tito Aguad Chaín, todo el comentario para esta goleada. Bueno, no hay, Marquito, no hay mucho que comentar, pero igual que ayer en el partido de Católica con el arquero de Colina, hoy día todos los jugadores de la U, todos, incluido Campos, fueron a abrazar a López. Todos. Y ahí está, estoy viendo como... ¿cómo se llama el chico que era Católica? El arquero. Toselli. Toselli. Fue también a abrazarlo. No, pero es que no, ningún jugador de la U no lo ha ido a saludar. Todos. Porque fue lejos la gran figura a pesar de que le hicieron 10 goles. Esto no lo va a olvidar nunca este chico. Nunca. Va a quedar en un marco grabado. Ojalá se llegue una foto con algún jugador de la U y lo recuerde por la eternidad este partido, porque cuesta decir que un arquero que atajó 10, porque las tengo anotadas, 10 jugadas de gol claras, las evitó él. Si usted suma 10 más 10, hace 20 goles el equipo de Universidad de Chile. Me gusta este saludo de la U, y vamos al comentario, no hay mucho... Cuando yo jodí la semana de que la U podía mostrar a los cabros jóvenes, al final terminó jugando con puros cabros jóvenes, y los cabros jóvenes hicieron las de Kiko y Caco, Huerta en un golazo, Morales en otro golazo, Asadi en gran nivel, Cordero en gran nivel, es decir, yo no me equivoqué tanto, pero bueno, no habría estado, ¿cómo se llama?, Mateo, que fue uno de los mejores jugadores de la U para mí, está mostrando a Sadi ahí, que está muerto feliz, porque este es el primer partido oficial que lo juega entero, completo. La U pudo haber hecho mucho más goles que los 10, pero la pregunta que viene, ¿le sirve esto a Pellegrino? ¿Esto es una práctica de fútbol que le sirve a Pellegrino? No. Con esto, no. Perfectamente respondido Marco Antonio Barrera al hilo. No le sirve. Esto pasa a ser una alegría momentánea. Pasa a ser un momento en que los hinchas de la U se van a comer marraquetas ricas. Que jugaron contra un equipo que no tiene ni una experiencia. Que los hinchas casi estaban llorando en las tribunas. No sé de qué le pueda servir. Pero por lo menos en lo individual sí, Marco. En las recuperaciones mentales de algunos jugadores, como Asadi jugando todo el partido, como Andía yendo arriba, como el Chico Morales terminando con un golazo, con Huerta en un par de minutos cambiar la historia del marcador, como Fuente Alba que estaba medio escondido y apareció en dos jugadas vitales. Cordero que... No perdió ni una pelota, Cordero. No perdió. Y bueno, están eligiendo a quien para mí fue el mejor jugador de la U. La televisión también piensa igual. Y se llama el turco Lucas Asadi. ¿Ah? Bueno, todos dicen, ¿por qué Tito le decís turco? Por cariño le digo turco, porque él no es de Turquía. Es turco como le dicen a los árabes, los descendientes de árabes. Claro, entonces, esto va a ser otra cosa cuando juguemos con Audax. Esto va a ser otra cosa, no va a ser lo mismo, no nos van a marcar igual, pero por lo menos se vieron cosas interesantes. Se vieron cosas interesantes que a mí me dejan satisfecho. Y en la Copa Chile hay que jugarla, la jugó con seriedad Pellegrino, pero en realidad uno mira
a este equipo de Chimbarongo y no tenía cómo ganarnos ni siquiera con la juvenil nuestra, yo creo. O sea, es un equipo absolutamente de cuarta categoría, o sea, y está en tercera división, o sea, tercera categoría. Pero bueno, hicieron lo que pudieron, no pudieron más. Están entrevistando a López ahora, que fue increíble lo que atajó. Bien por la U, que trabaje seriamente, que recupere a los lesionados. Y vamos a cuartos de finales ahora, probablemente según el cuadro, con O'Higgins de Rancagua. Lo que no sé, el chino me puede ayudar, son partidos en cuartos de finales también, partido único chino. Uy, me pilló Tito, pero yo creo que ya pasan a ser llaves, ¿no? Yo me acordaba que la Copa Chile eran llaves en algún momento. Claro, claro, por eso tengo la duda que serían partido y vuelta. Aquí tengo a Christopher Antunes que le va a preguntar, pregunta a Tito Aguad si a partir de cuartos de final son llaves, ida y vuelta, o sigue siendo eliminación directa. No, ida y vuelta, Tito. Ya, sí, ok. Sí. Dale las gracias a Christopher. Chino, termino diciendo que la U cumplió, profesionalmente cumplió, hizo lo que tenía que hacer, que es ganarle. Yo con 5 o 6 goles ya estaba satisfecho. Le hizo 10. Y si no hubiera sido por López, le hace 15, 16, 17. Así que la U cumplió y con eso yo me voy feliz, Chino Miñano, y a todos los hinchas azules, que no crean mañana que son el gran equipo, sino que hoy día cumplieron con la tarea que tenían que hacer, golear a Chimbarongo. Aplauso por eso y me despido. Muy buenas tardes a todos. Ya, Tito. Oiga, antes de irse con la transmisión, yo, bueno, me quiero sacar el sombrero con el equipo de prensa de Chimbarongo, que nos atendió de manera espectacular durante la semana. A su jefe de prensa, Rodrigo Duque, que nos facilitó todos los datos que nosotros les entregamos hoy día. Por eso pudimos relatar con nombres, con edad, con ex clubes. Muy completo el informe desde la Tierra del Mimbre. Se agradece muchísimo. Sabemos que para ellos era muy importante este partido con la U desde la caja de resonancia que les genera a ellos como jugadores de fútbol amateur y, por supuesto, para un pueblo conocido por el Mimbre que hoy se da a conocer también un poco más a través de sus jugadores, a través de su gran figura que es este arquerazo que vimos hoy día. Y bueno, por supuesto, las gracias para este club por habernos facilitado toda la información, toda la logística. Nos sacamos el sombrero con ellos, los felicitamos, que no se vayan a preocupar. Era un marcador que se podía dar, era lógico, pero realmente muy agradecido de toda esta gente muy humilde y muy trabajadora de Chimbarongo que nos permitió tener todos los datos para la gente de la U. Así es, Chino. Mira, la televisión estaba mostrando una imagen. Vino mucha familia de Chimbarongo. La familia siempre está con estos equipos en los pueblos, en las ciudades más chicas, y hay una imagen de una mamá con un chico que debe tener 6, 7 años llorando, desconsolado ahí por la derrota de Chimbarongo. Pero bueno, tenía razón Tito, para volverse locos. Mañana se vuelve a la realidad, Chino, porque ya viene Audax Italiano por el campeonato, se retoma el campeonato 2023, así es que bueno, este partido es para, no sé, a lo mejor se pueden rescatar algunas cositas, Chino, pero me quedo con lo del Tito, que para la cabeza de algunos puede haber servido, Chino. Sí, no, absolutamente, y también sirve para algunos tirones de oreja, ¿no? Lo del Chorri Palacio, ya lo dijo Tito, hasta el cansancio no se puede perder tantos goles, independiente de que es un hombre letal en el área a veces. Bueno, hay veces que tiene este tipo de jornadas donde no ve una. Entonces, claramente va a ser tema en la semana de conversación. De seguro Pellegrino ya tiene a quienes son los grandes ganadores de esta jornada. También tiene a quienes son los grandes perdedores. Uno piensa en que Renato Cordero vuelve a sumarse como opción al puesto de Manuel Ojeda. Uno ve al Chico Huerta pisando esta pelota en el área y haciendo semejante golazo, por más que haya sido el 9-0, demostrando técnica en espacios reducidos. Vimos a un Asadi mucho más activo, claramente ante un equipo de menores ribetes, pero que claro, cuando tenía panorama de frente supo hacerse de los espacios en la cancha y por supuesto demostrar la calidad que lo distingue como uno de los jugadores de proyección más importantes del fútbol chileno. Me parece que bueno, de Campos no se puede decir nada porque, como dijo Tito, habría que haberle traído una silla para ser espectador más cómodo del partido. Se entiende por el poderío de un equipo como
Chimbarongo, pero creo que el análisis queda quizás un poco exagerado, porque que se diga, sabemos que las categorías son muy distintas, Universidad de Chile es el equipo más grande del país y Chimbarongo, bueno, juega a nivel amateur, ¿no? Entonces, se puede comprender que existe y no da para desglosarlo todo, o sea, cada pelotazo que sacó la U desde el fondo de la cancha terminó con más de 3 jugadores habilitados, entonces eso te demuestra que hay un trabajo defensivo de Chimbarongo que es mucho menos riguroso, que hace un equipo profesional, la línea no la sabían muy bien, los laterales estaban descolgados, pero bueno, son cosas lógicas, ¿no? Me parece que no da tampoco para machacarles los errores a Chimbarongo, para ellos fue un partido de disfrute, claramente nadie goza comiéndose 10 goles, pero me parece que lo que ganan es lo que pierden, y bueno, nosotros, como ya lo dijimos, Marco, algunos estas, otros que dejan algunas preocupaciones, será tema para la semana porque el rival que viene es Audax y por el marco del campeonato nacional hay que cambiar el chip para enfrentar ese tipo de partidos. Perfecto, Chinito Millano, buen trabajo como siempre desde Valparaíso, y el saludo también para Daniela Alegría que estuvo ahí también en la cabina de la Magia Azul en el Estadio Elías Figueroa Brander. Los agradecimientos para don Héctor Tito Aguad como siempre con sus comentarios. Y los agradecimientos principales para nuestros auditores, como siempre, gracias a todos por la sintonía, la invitación para mañana, desde las 3 de la tarde, pasadito las 3 de la tarde, a través del 102.5 Radio de la Universidad de Chile, el Facebook de La Magia Azul y el canal de YouTube arroba Antunes Silva para seguir hablando de este triunfo, de esta clasificación en Copa Chile a cuartos de final y también para lo que ya viene, que es la reanudación del campeonato 2023. Gracias y buena tarde para todos. Chao, chao. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora. EFU, la escuela oficial de fútbol de la U. Estelarbet.com, con Estelarbet, juégatela. Club de Fútbol, Universidad de Chile. Y Piri, una bebida para todos, más rica y más económica. Presentaron La Magia Azul, el único y verdadero programa de la U. Producción general de Patricia Aguilar.